Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, ya estamos en vivo y en directo hoy día martes 10 de septiembre con un poquitín de frío, de por el resfrío, todo el mundo está muy resfriado, yo sigo sí, todavía con la garganta muy malita y muy contento porque ayer el programa que hicimos sobre derechos de autor fue todo un éxito, fue un enroque que hicimos con LDP Magazine y Mundo Viñeta, y gracias a dos grandes abogados expertos en la materia, tanto de Chile como de Bolivia. Así que agradecemos tu participación, la gente que nos vio, y también, cuando se llama, posiblemente vamos a repetir estos programas más adelante para poder a ustedes ayudarlos un poquito más con todo esto. Ya está con nosotros un amigo de la casa, Lorenzo Mejía. ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Cómo te ha ido? Oh, hola, hola, bien, 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 muy bien. Y gracias por invitarme a esta sesión, que más o menos que me gustaría hacer un aporte relacionado con lo que sabemos, por ejemplo, la creación, los chistes, los humores, el montón de cosas que uno dijera que uno ha trabajado y lo ha dejado en el tintero. Pero a Correcto. veces, como dijera, hay que sacar esa madeja, como se puede decir. Y empezar porque resulta que uno es la pasión de uno. Uno lo lleva la tinta en la sangre, como se dice. Tiene chiste. ¿Entiendes? Por nuestras venas corren tinta como los pulpos. Así que eso. Claro, Así que tinta eso. de Pero todo, antes, pues, creas. sí, ¿Sí? antes, amigos míos, de comenzar, les vamos a recordar dos cositas. A ver, primero, que como siempre está con nosotros Barbería de nuestro amigo Ángel Esquerra. Ángel Esquerra, especialidad TEA y tercera edad. Ángel va directamente a tu casa a atenderte. Para eso tienes que contactarlo a su número telefónico al más 569-7938-2377 y lo puedes seguir a través de su Instagram AE Barbería. Si tú no quieres que Ángel te visite en tu casa, no hay ningún problema. Directamente tú lo puedes visitar en su local comercial previa cita telefónica al mismo teléfono, al más 569-7938-2377. Así que Ángel Esquerra está para tomarte el pelo. Y también tenemos concurso. Gánate este ejemplar, este libro de Alicia Finucane, esta gran escritora nacional de ciencia ficción, Una vida encantadora. Solo debes compartir este aviso en tus redes sociales, seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine, ve el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras que participaron en el conversatorio? En el primero, porque ya subimos el segundo conversatorio, el primero, ya, búsquenlo. Y su respuesta a nuestro correo electrónico ldpenvivo@gmail.com. Así que ya lo saben, tenemos concurso. Pero bueno, así que ya lo sabemos y acá también tratando de avanzar un poco más con las actividades y todas las cosas que estamos realizando día a día. Ya se nos viene el próximo número 101 de LDP Magazine, en el cual estamos trabajando en este minuto, nuestra revista virtual, la cual mes a mes va saliendo. Como les comentábamos, habíamos tenido algunos retrasos, pero ya estamos intentando retomar más o menos el ritmo que teníamos originalmente. Así que aquí vamos a comenzar y lamentablemente hoy día nuestra querida Josie Alburquerque no nos va a poder acompañar porque, como les digo, lamentablemente nos está asolando una serie de virus, resfríos, malestares, risiocheros antes que comience, y todo el mundo está muy, muy, muy enfermo. Así que esperamos de corazón que nuestra querida Yossi se mejore Eso, prontamente. eso, eso, hay que decretarlo. Que se Correcto. Y no, mejore. ahí está muy entusiasmada de conversar contigo. Así que, pucha, una penita que nuestra querida Yossi no esté por acá. Pero está, oye, Claro. y algo que antes de comenzar a que conversemos entre nosotros, es muy, muy penoso, pero muy, muy, muy penoso, que hoy día una vez más vandalizaron el café literario que está en el Parque Bustamante. Oh, Hace poco, hace poco, ¿qué? ¿Por hace qué poco. hacen tanto daño? Correcto. Eso de, no.
Sí, hace poquito que fue, ¿cómo se llama? Reabierta su puerta después de todo lo que había pasado y hoy día nuevamente fue víctima de un nuevo golpe. Pero lamentablemente la gente que está haciendo esto no sabe el gran daño que están haciendo a sí mismos. Hoy en día han dejado los libros. Si ustedes quieren libertad de verdad, saber lo que está pasando en el mundo, tener una opinión certera, de verdad, no por lo que me dijeron, por lo que me comunicaron, por lo que me contaron, por lo que dicen las redes sociales. No, Bien. lectura es lo único que te abre la mente de verdad. Busca de todos lados, no simplemente de un sector. Toma de todos lados, lee, aprende y fórmate tu propia opinión. Pero lamentablemente otra vez fueron vandalizados. Una totalmente pena y una pérdida de todo esto, y esperemos que no pase a mayores. Más. No podemos estar más mal con todo esto. Pero bueno, antes de comenzar, les recuerdo, como les digo, www.ldpmagazine.cl. Aquí encuentran nuestro especial de 150 páginas de nuestra revista virtual, la cual están viendo en este minuto en pantalla, en la cual no hemos querido tomar en este número para presentar a todo el equipo de LDP, al original, a los que han pasado, a los que están hoy en día y a los que vendrán. Entonces, hemos hecho un recorrido histórico de estos 12 años de LDP Magazine, de esta revista virtual, donde hemos estado acompañando de escritores, ilustradores, creadores cinematográficos, efectos especiales, etcétera, 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 todo enmarcado dentro del género fantástico. Así que ya lo saben, esta revista es un número histórico, el número 100, donde nos tomamos la casa para demostrar todo lo que hemos hecho a través de estos años y dar las gracias a todos los que han participado en ella. Si alguien se nos quedó afuera, mil perdones, hay mucha gente que ha pasado por acá, que de repente no nos puede jugar alguna mala jugada la mente y se nos va a quedar más de alguien en el tintero, amigos míos. Pero por lo menos hemos tratado de hacer esto lo mejor posible, con mucho cariño para ustedes, para agradecer a todos los equipos, a todo el equipo creativo que ha estado con nosotros a través de estos años. Ustedes van a conocer la revista, nuestros programas virtuales, nuestras actividades, nuestros éxitos y fracasos. Porque de los fracasos uno aprende, se levanta y camina. Esto es parte también de una exposición de Pinup que utilizamos para Providencia, para una actividad que se llama la Semana de Manto Negro, hecha con la gente de Culto Secreto y que nos invitó a participar. Y creamos toda esta galería de personajes especialmente para ustedes. Así que ya lo saben, el número 100 del EDP ya está arriba. Y comenzamos el programa de hoy. Así que tú no la conocías la revista, no habías tenido tiempo de hojearla. No, no, o sea, tengo que comprarla primero. No, 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 esto es totalmente gratis online. Ya. Tú No, entras, no. sí, tú entras a www.ldp Magazine, la Ya. pinchas y empiezas a leerla inmediatamente en Ah, vivo y en buena. directo. Entonces, Buena. sí, así que es una vitrina de todo el mundo fantástico que tenemos acá. Esto es bueno, eso es bueno. Sí. Incentivar la cultura del cómic chileno. Porque el Correcto. cómic chileno muchas veces hemos tratado de levantarlo y resulta que no se ha podido, por, tú sabes, como dijera, con la parte económica, un montón de cosas que siempre se caen. Porque nosotros cuando terminamos con la otra revista, empezamos a levantar una revista nueva. Estamos en el dime y direte con los nombres, porque a uno le gustaba un nombre y a mí me gustaba otro nombre y al otro le gustaba otro nombre, ¿cachai? Sí. Y pero se intentó de sacar esa revista en ese tiempo, se llamaba El Koala, El cuando estaba cuál. de moda. Claro, estaba de moda, ¿te acuerdas? Sí, el cuál, el Estaba cuál. El el baile. Koala estaba de moda, entonces se emitieron ahí. Y yo dije yo, no, ese nombre no. A mí me gustaba otro nombre, me gustaba, por ejemplo, el Colalé. El colalé. Claro, con la ley, porque más o menos todos los chistes relacionados con los, ¿cuánto se va?
la mujer. Ah, de mapa, sí. Por eso vamos a ir ahí con la ley. Sí, pero bueno, a ver, vamos por parte, Lorenzo, para que la gente se vaya ubicando más o menos todo lo que tú has hecho y lo que y cómo comenzaste en todo esto, cómo entras a este mundillo de la historieta. Yo de ¿Fue a niño, través de la lectura, leyendo? yo ¿Cómo? empecé con él, por ejemplo, con las revistas de Condorito, por ejemplo. ¿Ya? Condorito que veía yo, empecé a ojear cosas así, y me gustaba mucho Pepo en ese tiempo, porque Pepo era el único que hacía ese tipo de revistas. Y después con Piquera empezó con otras revistas que llegaban a las manos, que era el Pato Donald, el Trivilín, todas esas revistas más o menos de corte de Walt Disney, me encantaban, me fascinaban. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que un día dije yo, ¿y por qué no puedo hacer esto? Y era un cabrito nomás, pero era un cabrito de 13, 14 años. Jovencito. Jovencito. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo me metí a las editoriales grandes. ¿Ya? Entonces, no le hice asco a ninguna cosa, sino que yo me metí nomás y empecé a mirar un tremendo. Dije, yo llevé un blogcito, un blog así chiquitito, ¿Ya? con montones de dibujos que hacía yo y toda la cosa, y resulta que me metí a la editorial Zigzag, parece, en ese tiempo. Sí, Zigzag fue. Estamos Y hablando del resulta, año 60, la década de los 60. 60, 65, una cosa así. Claro, que Zigzag Era ya una comienza la saga cabra. publicación de revista en el año 65 de manera masiva, aunque ya venía hace ¿Verdad? rato, pero Claro. masivamente a partir del 65. No, yo empecé, como dije, el año 70, empecé yo. Pero Ya. resulta que en esa fecha, antes, yo me empezaron a, como dijera, a enseñar el dibujo. Entonces yo jamás pensé que yo me iba a estar con una persona, pero sumamente categoría, o sea, como dijera, tan nombrado. Ya, Un o tipo que me conocido, enseñó. ¿Ah? Yo conocido, fui un conocido, pero si te digo el conocido, lo voy a captar inmediatamente. ya, En un piso, creo que fue el tercer piso de Zigzag en ese tiempo, estaba don Marigor. Mario, grande Mario. Y yo no, jamás pensé yo que me iba a codear con él y íbamos a ser amigos también, ¿cachai? Sí. Entonces él me fue enseñando cómo tenía que hacer el dibujo y lo que le gustó a él, que yo, como dijera, iba al otro día para que me Ya. corrigiera los trabajos, los monos. Entonces, después de ahí, cuando estaba muy ocupado, yo me iba al cuarto piso, donde estaba don Renato Andrade. Don Ya. Renato Andrade era el dibujante nato. El nato. Nato, ¿te acuerdas tú, como dije, de todas las publicaciones que han Sí. salido de revistas y cosas así, de la revista Cancán, de la revista Pingüino? Todas esas revistas lo hacía él porque era como el diagramador, una cosa así. Ya. Pero yo no tenía idea que eran tremendos ñatos de la historieta, po. Yo jamás pensé, nunca más o menos me cayó, pero eran muy simpáticos, como dijera, me atrajeron muy bien con el sistema, porque a él lo que incentivaba mucho es la historieta, la historieta. Pues a mí esa cosa me nacía y volvía y volvía y volvía, insistente, porfiado. Un cabro porfiado, sale para allá, cabro. No, ellos me llegaban, como te dijera, como me regaloneaban, y hacerte este mono, hacerte este otro mono, a ver cómo lo hacía. Ya, y yo mirá lo que hacían ellos, pues, así. Sí, ¿qué edad Entonces, tenías más o menos tú? mira, tendría unos 13 años, 14 años, una cosa así. Cabro, Sí, y después, cabro, como cabro. dijera. Después cuando después me metí, como dijera, a Pepsi, también fui a ofrecerle, era la primera revista que en ese tiempo me estaban ofreciendo, era la. Yo quería dibujar nomás, po. Entonces llegó, me le mostré los dibujos y le encantaron, po. Me encantaron los dibujos. Entonces me dijo, me pasó un montón de viñetas del Pepe Antártico, así una cachada de cosas chicas. Me dijo, mira, este es tu pega. Tenés que, como dijera, modernizarlo, todos estos trabajos que hice yo en el año no sé cuántito. Entonces me dijo Percy en ese tiempo. Entonces me dijo, ya, ¿cuál es el problema?
Yo nunca le he puesto traba a las cosas, siempre adelante nomás. ¿Ya? ¿Me entiendes? Y ahí me estuve relacionando con, después con la revista Pibe Antártico, fue un boom, boom, porque resulta que yo empecé un tiempo que fui a Estados Unidos, yo empecé con la, a cargo solo la revista, solo. Entonces, los prensistas querían cambiar el formato, querían cambiar otra cosa, querían hacer innovar. Y yo dije yo, vamos, vamos a innovar la revista, porque la revista estaba de capa caída. ¿Eh? Entonces dije yo, esto lo hace bien a, le hace bien a la revista, dije yo. Un color magenta, un color sepia, un color azul, un color verde, un color, pero colores preciosos, como a mí me gustan los colores. Empezamos a meterle colores, pues, colores como dijera la revista. Entonces, porque Percy siempre le llamó la atención de que sí aparecen muchas con Dorito, por el mismo color, por el Puede color ser. de color, el color cuánto se mete, no, el otro, el color cuánto se mete, el color naranjita, ese que usa El el naranja, Condorito. ya. Claro. Entonces dije yo, no, porque Percy no se aparece, porque el dibujo suyo es otra cosa, es otra cosa, es otra onda. Y no Sí. fue un, fue boom. Entonces con el Percy empezamos a hablar de plata. Tú sabes que está usted todo Sí. la plata. Bro. Sí, mira, Dije, nos está oiga. escribiendo Yossi. Yossi, mira, Yossi nos está escribiendo y dice: saludos, lamento no poder estar, estoy enfermita. Grande maestro. Así que, besito para ti, Yossi, Muchas mejórate, como gracias, estamos diciendo. muchas Sí, gracias. mejórate, por favor. Ya. Muchas gracias. Oye, ¿alguna anécdota Yo. interesante con Percy antes de continuar con la historia del Y tú cambio de la empezaste, revista? empezaste a analizarlo tú, Percy, se hizo el mismo. Era como, como tú lo veías en el dibujo, era igualito. Como persona, así como la persona real de él. ¿Cachai? Y Sí. era muy, muy tirado con las niñas también. Porque él era, era profesor de la Universidad Técnica en ese tiempo. Ya. Entonces, yo, cuando empezamos con, a hablar con el asunto de plata, cosas así, yo me fui por otro lado, me fui, como te dijera, entusiasmando otro estilo, porque a mí me ofrecieron para ilustrar el libro, y dije Ya. yo, no, esta cuestión es muy corta. Entonces me estaban ofreciendo dibujo animado por televisión, en, el, en la misma editorial. Entonces, había unos chiquillos que estaban trabajando en, el, en ese tiempo, estaban trabajando en la revista de Pandilla, ¿te acuerdas? La bandilla, si me acuerdo, sí. Entonces, los cabros de la pandilla, Néstor Espinosa. Néstor Espinosa me estaba toreando más o menos para que me fuera al estudio de él, el estudio de, como te dijera, de dibujo animado para televisión. Ahí le faltaba una persona para pasarle tinta, para pasarle tinta, y así con reloj en mano, ¿eh? Con reloj en mano, ¿eh? Un relojito en mano, ellos. Contabilizando de cuánto me demoraba yo para pa pasarle tinta a los monos. En esos tiempos se hacían en acetato Sí, pues los ahí me monos. tocó un acetato. ¿Claro? Te tocó a ti también. Sí, me tocó un acetato, sí. Entonces, ahí te puedo contar otra historia más, Sí, ¿entendí? Porque ahí esperemos salieron un poco, muchas, muchas vámonos un poquito cosas. ordenado. A ver, mira, como anécdota te puedo contar, por ejemplo, que mi profesor de arte era de la Universidad Católica, si no me equivoco, Ricardo Orellana se llamaba. Él, ¿cómo se llama? Tuvo de alumno a uno de los hijos de Percy, del primer ¿Quién? matrimonio. ¿De Percy? De Percy, justamente. Ah, ya. Entonces encontraba que tuvo a uno de los hijos de Percy de alumno. Mira. Sí, y dice que lo invitaron varias veces a alguna fiesta a la casa de Percy. Y Percy se comporta tal cual que Pepe Antártico correteaba a las lolas, a las compañeras Sí. de su hijo y ¿Ya? también a la empleada que tenía. Sí. Entonces, era Sí. muy, muy simpático. Era ver a Pepe Antártico, sí. Sí. Y Percy era un gran, gran conversador, gran amigo también, se le echa de menos. Yo siempre lo he dicho, me topé muchas veces con él en la calle y Percy paraba el auto, se estacionaba, se bajaba y se ponía a conversar y eran horas que estamos
afirmado en el auto conversando con Percy. Es una cosa, Claro. pero increíble. Y volviendo al cambio que tú decías de la revista, tuviste muy buen ojo, ¿cuánto se llama?, de hacer estos cambios. ¿Y qué te dijo él cuando volvió y vio Se todos estos cambios? enojó, ¿Ah? se enojó, se ¡Se enojó. enojó! Se enojó porque yo había hecho los cambios. Pero ¿cómo se te ocurre? Entonces yo le dije yo, ¿usted quiere que la revista tenga puro rojo o quiere una revista que tenga puro siete, pura cosa verde? Verde, pues. Entonces, pues. Y tú como dijera, por eso ahí discutimos nosotros, porque resulta que bueno, y como dijera, papá mono también necesita un poquito más, pues. Entonces Correcto. él en ningún caso me tendió la mano ahí. Entonces, ¿qué es lo que fui? Es que yo, mira, aquí tengo un chiquillo que puede hacer la pega. Entonces, yo, o sea, lo saqué inteligentemente, ¿no? Y ahí elegí yo a Alfonso Miranda. Y Alfonso Miranda se metió ahí para cubrir la ida mía. Porque yo me fui a los dibujos animados. Después, cuando se echó a perder la cuestión del dibujo animado, llega el asunto del Barrabás, que don Renato me estaba toreando también para que me fuera a la revista Barrabás. ¿Y te acuerdas Entonces, tú en lo que fueron los dibujos animados, de qué año estamos hablando aproximadamente? mira, el año, en ese tiempo era el año 70, 75, por ahí, 75, 80, el año 80. Porque me acuerdo que hubo un tiempo, estaba Enrique Bustamante por un lado, TVN también tenía su equipo de animación en el que estaba Oscar Vega. Pero se fue desarmado justamente en 1973, después del 11. Por aquella época, por lo que me cuenta mi Oscar Vega, él estaba preparando una serie de cortos y algo más grande con Víctor Jara, ¿ya? Vino lo que sucedió el día 11, se tomaron el canal. Ya le pusieron detrás de él, del tablero de dibujo, un militar que lo estaba así, pero viendo lo que estaba haciendo. Y en el, ¿cómo se llama? En el patio de TVN juntaron todo el trabajo que habían hecho con Víctor Jara y otras cosas más y lo quemaron. Oscar me cuenta que un día cualquiera, tú sabes que Oscar era muy bueno para fumar. Sí, porque es bueno fumar. Estaba dibujando y sentía acá en la nuca cómo le respiraba el militar viendo lo que estaba haciendo. Dice que él se corre, echa para atrás su asiento, toma, no sé, sería un encendedor, fósforo y un cigarrillo, sale al patio, lo enciende y comienza a caminar. Dice, sin que se dé cuenta, estaba afuera de TVN y siguió caminando. Siguió, siguió, siguió. Y nunca más volvió a TVN. Ni siquiera a buscar sus cosas. Loca. Oscar. Wow. Qué black heavy. Mira, yo en ese tiempo estaba trabajando con Enrique Bustamante. Con Enrique Bustamante trabajé. Y Oscar Vega, era muy amigo de Tom. De Tom, se me acuerda de Claro. Tom. Entonces yo lo conocí, a Tom lo conocí en el Pepe Antártico. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que él me lo presentó y como era muy amigo, me llamó la atención porque Oscar Vega me preguntó, oye, ¿así que soy amigo de Tom? Sí, pues sí, hemos hecho un montón de revistas chicas, picaresca, hemos hecho juegos, entretenciones, cosas así. Y mira, y eso es otro cuento, porque resulta que hay historias muy grandes. Porque, por ejemplo, Oscar Vega, mira lo que pasó con Oscar Vega. Yo fui, como dijera, a verlo al diario al Oscar. Entonces, Oscar Vega, ahí recién conocí yo a Temo Lobo. Y Oscar Vega, como dijera, estaba abrumado con los asuntos de los trabajos. Entonces le faltaba tiempo más o menos para terminarlo.
Entonces, en ese tiempo, a mí le dije yo, ¿qué problema tenía? Le dije yo, no, es que como te dije, tengo que entregar luego esta cuestión, y resulta que a mí me gusta más la ilustración, me decía, me gusta más la ilustración. Entonces estaba dejando de lado los juegos. Entonces le dije yo, y bueno, ¿qué estamos tomando? Pues le dije yo te lo puedo hacer, le dije yo a los que. Está ahí, sí, claro, yo te lo acepto, lo hago. Entonces, Oscar Vega confió en mí y me dijo, oye, que pasáis bien la tinta, toda la cuestión. Me dijo, ya, pásame tu mono, ya, pa, 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 listo. Entonces, después yo le dije yo, oye, bueno lo trajo que así, ya. Entonces me dijo, ya, te vamos a dar la página. Me dio una página de juego en el Icarito, El porque él Icarito, la trabajaba, tercera. claro, tercera, porque él estaba haciendo ilustraciones para el diario. Para el diario la tercera, estaba haciendo ilustraciones, cosas así. Y ahí, como dijera, yo empecé con los juegos en diferentes tipos de diario. Por ejemplo, el papa frita. ¿Te acuerdas del papa frita? Sí, me acuerdo de papa frita. Bueno, el autor de los juegos soy yo. Y después, como dijera, empezamos con el asunto bueno, es otra historia, la historia lo que pasa es que cuando empecé a hacer ¿cuánto se llama? El juego ahí en el Icarito, después me ofrecieron, ¿por qué no así no así juego de, como dije, de las siete diferencias? No, yo tengo otra propuesta mejor. Si te gusta bien, si no, como dijera, bueno, mejor lo dejamos así nomás. Entonces yo dije, mira, ¿por qué a los chiquillos, como dijera, por intermedio del juego, le enseñamos? Ese fue mi eslogan. Le enseñamos a los cabros chicos para que no sean tan cuadrados. Porque los cabros chicos sabían la tabla del 8 y nada más, po. Entonces, para enseñarle más, me metí yo en los libros de como dijera, de, ¿cuánto se llama esto? Silabario. Hay cuatro silabarios, dos. Porque antes no había tanto internet, no había ni una cosa de eso. No, no Entonces había nada de esto. le hice toda esa parte como tijera y encantó. Y jamás pensé yo que se iba a transformar en una cuestión grande, porque resulta que duramos como 8 años con el papa frita. Ahí nació la papita frita, porque creo que pasa que yo en la última noticia me estaban prohibiendo de que yo tenía que ser, como tijera, a ver cómo la cosa. Exclusivo. Exclusivo. Y dije, ah, dije yo, me soy las manos. Y dije yo, pucha, qué bueno, o sea, me van a pagar mal. Y dije, no, ¿qué te van a pagar mal? Dije yo, el trabajo con nosotros nomás. No, dije yo, si usted no paga como dijera, la La exclusividad, diferencia. la diferencia, entonces yo me opto nomás, pues me voy. ¿Cómo te vaya a ir? Me dijeron, si como dijera, si está triunfando los juegos, todo eso. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Entonces, déjenme trabajar en nuestra área. Empecé, me metí el remolino, que hice el Remolino. remolino con un juego. Después, el ¿cómo dijera? Bueno, el remolino era de las últimas noticias. Sí, me Después, acuerdo. porque la última noticia me estaba poniendo pero. Entonces dije yo, ya lo dejé de un lado y me emboqué exclusivamente en el papa frita. De ahí cometí la tirada, porque hice todo lo que se me ocurrió, lo hice ahí. Sí. Entonces, así nació el papa frita. ¿En la revista La Pandilla no trabajaste? No, en la revista estuve a punto, pero lo tenía absorbido Néstor Espinosa. Porque Néstor Espinosa hacía los juegos, hacía un montón de otras cosas más. Hacía incluso una historieta de la Mónica, una cosa así. Sí, porque Pero. Y ahí conocí al, ¿cuánto se llama el otro chiquillo que se llamaba Patricio Arteaga? Y Patricio Arteaga trabajaba con Néstor. Y él, más o menos, era también del dibujo animado de televisión. ¿Sí? Recuerda que O sea, hiciste en animación. ¿ah? ¿Qué hiciste en animación? ¿Te acuerdas? En ese tiempo hicimos montones de propaganda, o la propaganda, todas esas del ¿cuánto se llama? De la. ¿Cuánto se llama este del Odontine? ¿Te acordáis? De noche y de Odontine. mañanita, Sí. Odontine. El Y conejo.
Estaría el perro, ¿te acordás? El perro que decía, consulte, consulte, páginas amarillas. La página amarilla, sí, el perro, ya. Y a nosotros mismos le poníamos las voces, pues. Teníamos que repetir más de 40 veces la misma frase. Y una que calzaba, porque era medido, todo era Sí. medido con los tiempos y todos lados. Entonces ahí empezaron a salir montones de cosas simpáticas, porque ¿te acuerdas tú del Vaigón de Bayer? Sí. Toda esa tanda lo hizo, como dijera, Enrique Bustamante, porque Enrique Bustamante tenía la chispa del humor. Se me acuerda. ¿Entiendes? Entonces, hicimos todo, ¿te acuerdas? Llegó Ray. Había unas cuantas se llamaban, unas moscas que Y se miraban de color. gritaban, ¿Ya? ¡Ray! ¡Ray! Salían desaparecidas. ¡Ray! Y Sí. esas cosas, y las voces las poníamos nosotros mismos. Ahorrar la pega. ¿Ah? Se Claro. ahorrar la pega. Pero hacíamos de todo ahí, pum. Ahí estaba el José Farfán, estaba el, ¿cuánto se llama? Jorge Delano, y ¿Ya? estaba, y Jorge Delano, el nieto, ¿eh? El nieto de Jorge Delano. Sí, pues yo trabajé con el nieto, éramos muy amigos con Claro, Jorge Delano y Nieto. trabajamos juntos en esa, pero tuvimos bastantes años trabajando en eso. Después quebró Enrique Bustamante porque el que le estaba cruzando los trabajos era Hernán Girón. En Quirón. Claro, Hernán Girón, porque estaba en Dilapsa y tenía su propia empresa, la Graspil se llama. Esa era la empresa de él. Graspil. Y Graspil era, como dijera, empezó con Una Sonrisa con Lucas, que empezó en el canal 7, y en el canal 13 hacía el Condorito, y Sí. era la misma empresa. ¿Entendí? Pero trabajaba Enrique Bustamante también en este medio. Entonces le fue dando poco trabajo a Enrique Bustamante y se le agarró el Hernán. Entonces ahí Entonces de tiene que ahí. haber trabajado la bestia Delano, porque Delano era muy bueno animando. No, excelente, pues sí. Ahí conocí a varios, yo conocí a Carlos Cárcamo, que era Sí. súper bueno en animación, era genial ese cabrón. Ese cabrón, como dije, venía de Brasil, con toda la mentalidad de Brasil del dibujo animado. Pero era, o sea, mejor dicho, me codeaba con los grandotes, ¿me entiendes? Entonces, después eso quedó en la nada, porque se echó a perder. Hubo problemas de plata por ahí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de ahí me llaman para hacer el Barrabás, Don Renato Andrade, y ahí me pasé a hacer Barrabás. Pues. Después de ahí estuve en Condorito, justo con ¿cuánto que se llama este caballero? El que te nombré hace poquito, el Enán Girón. No, espera, sí. Enán Girón era el cuánto se llama el director de arte de allá de Condorito en ese Sí, tiempo. ya. Entonces, Mauricio creo que pasa. Ponce, sí, viene llegando, nos dice saludos a todos, don Roberto y a don Lorenzo. Ya saben, Mauricio y los amigos que están conectados nos pueden hacer preguntas y vamos pimponeando acá con usted y nosotros. Que es una conversación entre todos, informal, como lo hacemos con nuestros amigos. Ya, entonces, ahí hay. Te quería con papa frita. Quédate con el papa frito. No, Sí. eso fue un golazo que hice, o sea, se me ocurrieron muchas ideas. Entonces tú sabes que cuando captáis un montón de ideas, te van saliendo una, te va saliendo el otro, y vais haciendo los papeles y lo vais juntando, ¿no? Lo vais tirando, y después pescáis los papeles, ¿qué es lo que será esto? ¿Qué es lo que será esto? Y ahí empezáis a acordarte, pues, y empezáis a hacerlo. Y Sí. así me pasaba siempre con los distintos suplementos, porque como era yo creador, no era copión, había algunas cosas que las adaptaba, sí, como eran los chistes, el humor, también se adaptaban eso para hacerlo, darle vida a la cosa. Entonces, no, es muy entretenido eso, muy entretenido. Lástima que se haya acabado esa cosa, ¿entendí? Oye, a todo esto, ¿pero tú simplemente pasaste acetato o también animaste en papel?
Mira, a mí me tenían como clasificado, por eso a mí no me gusta que clasifiquen mucho a la gente. A mí me Sí. tenían clasificado, Hernán, por ejemplo, yo quería dibujar el condorito, ¿Ya? ¿no? Pero Hernán me dijo, no, tú vayas a estar con la tinta, porque tú la tinta, con la intención de que yo volviera a la pega del dibujo animado. Yo le dije, yo no. Pero tuvimos un encontrón con el hijo, el hijastro que tenía él, ¿me ¿Ya? entiendes? Yo tuve un problema de plata con él, que no me pagó. ¿Cachai? Y después, como dije, después pagó y resulta que me dijo, te vas de aquí. Me voy, por, ¿cuál es el problema? Como yo tenía otras pegas atrás, no me importaba. ¿Ya? ¿Entendí? Entonces después yo volví y le dije yo, Hernán, si quieres trabajar, dame pega en el Condorito, le dije. ¿Me entiendes? Y ahí salió la cuestión de trabajar en Condorito. Entonces me mané a puro pasarle tinta porque necesitaba moneda, ¿me entiendes? Necesitaba moneda, entonces justamente me andaba buscando el Galo González, el del Tebito. Entonces yo Sí. dije yo, ahí empecé también, porque él estaba formando un equipo para hacer los cortos esos comerciales de, ¿cuánto se llama? De la historia de la historia de las fotonovelas, que Ah, se ya. llama El Ángel Malo, ¿Ya? el otro, bueno, tenía varias. Entonces, nosotros los cortos los hacíamos, ¿me entiendes? Los cortos chicos los hacíamos, por ejemplo, las presentaciones y las terminaciones. Ya. Esas dos cosas las hacíamos. Entonces, en el este de. Y ahí después me llamaron otra vez de nuevo para meterme en el Barrabás, pues, porque el Barrabás siempre ha tenido temporada corta. Sí. Terminaba 2 años, 3 años, y ahí volvían otra vez de nuevo a la carga. Sí. Entonces, así estuve codeándome entre el dibujo animado y la historieta. Claro, Y, ¿ah? yo recuerdo, Diego, que una vez salió un aviso en los diarios que necesitaban gente para Barrabase, ¿ya? Y yo fui, yo estaba comenzando, yo fui, me acuerdo, estaba en el hotel, en el Forestal, que está ahí, ¿te Ya, acuerdas? sí, ese es del, esos Ese son del, es de de Don Luca, Guido. de Guido Vallejo. Fui para allá, me dicen, adelante, me pase, por favor, don Guido ya viene, coloque sus trabajos sobre la mesa, que había una mesa grande, Claro. y ahí lo, ¿cuánto se llama? Los va a ver y lo, ¿cuánto se llama? Y vamos a llamarlo, sí, y lo ¿Fuiste a vamos a llamar Mercer? si pasa algo. Ya, le digo ¿Fuiste a yo. Mercer o al hotel? Al hotel. Al hotel, ya. Al hotel, porque ahí está la dirección, está en el Claro. hotel. Sí. Ya, pues me acuerdo que fui, Rodrigo, me atendieron y al rato aparece Guido Vallejo, entra por una puerta con abrigo negro, siempre largo. Yo lo saludo amablemente. Muy buenas tardes, un gusto conocerlo. Ni siquiera me saludó, con eso te digo todo. Así que con las manos, como si estuviera frío. Lo único que hizo, se dio una vuelta, vio todos los trabajos y salió por la puerta. Y al rato, después sale con esta misma persona que me atendió y me dice, gracias por asistir, si pasa algo, los vamos a llamar. Ya. Esa fue la primera vez que yo vi a Guido Vallejo. ¿Ya? No que me cayera mal, pero lo encontré, no sé, voy, yo era muy amigo en ese entonces de Temo. Yo siempre he dicho que he querido a Oscar como papá porque, pucha, que fue buena persona Oscar conmigo. Conocí a otra gente del ambiente, ¿ya? Y me encontré como demasiado estrellita o petulante en ese minuto a Guido Vallejo. Es que era así, era Era así, así, sí. era Y así. después me lo topé, pero años, años cuando falleció Percy. Yo iba con mi señora, íbamos llegando a la iglesia cuando se detiene un auto. Y lo bajan a él. No sé si iría con el nieto o iría con otra persona. Pero lo vi que estaba muy, muy, muy mal. Ahí por lo menos pasó, saludó, se sentó en una banquita y se quedó un rato ahí. Esas fueron como las 2 veces que yo vi a Guido Vallejo. Pero como en esa parte ya
en ese camino final, como que le habían bajado las revoluciones y estaba, podríamos decirlo, un poquitín más cercano. Así que esa fue la experiencia que yo tuve, por lo menos con Guido Vallejo. Claro, sí. Y Sí. fíjate que Guido Vallejo era muy buena persona. Eso es lo Muy que buena dicen. persona. ¿Ah? ¿Ya? Eso es lo que dicen, pero No, era muy buena era muy persona. buena persona porque en el fondo, como dijera, pescaba a todos los dibujantes un momento. A ver, nómbrate esto, nómbrate otro, otro. Y hacía comidas, unas comidas, pero de miedo, ¿entendí? Entonces lo invitaba en el séptimo piso, era más o menos donde estaba el restaurante, o sea, donde la comilona, sí. Y ahí dibujamos nosotros, en una piececita dibujamos los barrabases. Después, como dije, los fuimos a Merced, porque ahí tiene ¿cuánto sea? Un departamento donde tenía más o menos para hacer los trabajos. Y con nosotros, al menos a mí como dijera, me tenía así, Ya, ¿sí? qué bien. Qué bien, sí. Como tengo esta vez me llama Y la atención. Temolobo también, y cuando llegaba a Temolobo allá también, pues lo atendía súper bien a Temolobo. Sí, por eso te digo, a mí me llamó la atención porque muchas personas me hablaban maravillas ¿Ya? de Y Guido a todos Vallejo. les daba, a todos les daba pega, a todos les daba pega. Sí, eso es Sí, lo pues. bueno que tenía. Sí. Aquí Mauricio Ponce nos dice, tengo una pregunta. ¿En qué año y hasta cuándo trabajó en Condorito Don Lorenzo ese? ¿Se Yo recuerda? Sí. tuve, a ver, en Condorito tuve casi 10 años. 10 años. Por ahí por el año 70, a ver, perdón, deja acordarme bien porque a veces la memoria nos falla un poco. En el año 2002, ahí nosotros, como dijera, decaímos un poco porque se nos fue la jefa, pues, María Inés Sáez. O sea, perdón, María Inés Aguirre. Aguirre. ¿Ah? Claro. Y lo sentimos harto porque con ella nosotros conseguíamos trabajo lo que trabajamos en Finland. Porque a mí varias veces me trataron de encasillar ahí en Condorito. Igualmente me trataron de encasillar. Yo no quería que amarrarme a nada. ¿Por qué? Porque resulta que yo tenía otros proyectos. Como te decía yo, los dibujos animados, que me encantaban eso. Era otro mundo para mí. ¿Me entiendes? Entonces, a mí la historieta era, como se dice, un paso y estaba el otro en dibujo animado, darle vida a los dibujos. Entonces, eso también me gustaba. Entonces, yo no le di asco a nada, a ninguna cosa, solamente me tocó hacer ese tipo de cosas. Y con Dorito estuve hasta el año 2002, parece que fue. Ese fue el último año cuando María Inés falleció. Cuando falleció, ya no me dio nostalgia, no quise ir más allá. Y aunque me ofrecían pega y tomó el mando otras personas y así. Porque en ese tiempo, cuando ellos iban a hacer el contrato en Condorito, era con Sergio González. Y como Sergio González se estaba presentando él, yo lo dejé a él el camino, ¿entiendes? Entonces yo me hice a un lado porque a mí yo estaba trabajando en la otra revista. Sí, porque En la revista Barrabase. pero a ver, yo estuve entre el año 92, 94, si no me equivoco, trabajando en Looney Tunes para Dilapsa, y de ahí pasé a Condorito también. Pero después me acuerdo que murió todo eso porque lo compró Televisa. Sí. Y ahí quedamos todos sin pega porque lo compró Televisa. Claro. Sí, eso fue. En Televisa fue. No, ahí murió la revista porque no siguió más el asunto, lo compraron y se lo entregaron a gente inexperta en el asunto, po. Gente como dijera que no. O sea, ellos ven la plata en cualquier producto, ya sea un llaverito, qué sé yo, por decirte algo, una bolsita, pero no se preocupan de, como dijera, de llevar al texto a la gente, a la gran masa. Porque hay niños, adultos, de todas unas generaciones. Mira, tenían todo para hacer una cosa buena con el Condorito.
Y lo están matando con ese sistema. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué te digo yo? El condorito, si se hubiera, como estaban haciéndose en ese tiempo, estaban haciéndose dibujo animado para televisión, hubieran aprovechado las dos betas. ¿Me entiendes? Correcto. Condorito, Condorito en revista y Condorito ¿cuándo se llama? En dibujo animado para televisión. Así ¡Bum! es. ¡Bum! Le darían pega a un montón de gente, a montones de dibujantes, que en este momento están todos cesantes. ¿Entiendes? Porque Sí. Condorito, hay varios que están cesantes y varios que murieron también. Mucho. El Condorito murieron, por ejemplo, el Sergio Nabra. ¿Ya? Sergio Nabra, que fue uno de los comienzos con Condorito. Y te puedo decir más, también el como te dijera, el otro dibujante que era también bueno, que incluso eran yunta ¿cuánto se va? Con el Marigor. ¿Ya? A ese caso me acuerdo, Samuel Gana. El Samuel Gana, también lo conocí, trabajé con él en Yo Cine Animadores. trabajé con él, yo trabajé con él. Te voy a contar una anécdota media malona. Cuando se hizo el Looney Tunes, ¿te acuerdas del Looney Sí. Tunes, Porky y toda esa revista? Sí. Bueno, yo trabajé con él en esa revista, con el Samuel Gana, que hacíamos el Looney Tunes y toda esa cuestión. Pues yo sé que Bueno, yo escribía los guiones. claro, entonces yo como dijera, le pasaba tinta a los dibujos que hacía el Samuel Gana. Y resulta que entre medio se metió Hernán Girón y le quitó la pega a Samuel Gana por intermedio de la gran potencia que tenía de Dilapsa. Después, como dijera, no sé qué pasó con Samuel Gana después, pues, porque parece que Samuel Gana se fue para afuera, a Estados Unidos. Y eso es lo que pasó en ese tiempo. Como son las cosas, ¿no? Uno se quitan a otro, entonces esa Sí. cuestión no me gusta. Cuando también llegó el Álvaro Arce también, po, acuérdate. Cuando llegó Álvaro Arce, están todos, pero tiritones. Y ese Álvaro Arce, como dije, venía, según él, en dibujo animado para televisión, con el. Con los productos de Ana Barbera Hanna que Barbera, tenían que sí. implantar acá y todos estaban asustados y no, pues, era puro bla bla. Se vino con puro bla bla nomás. Ya, Y se pero yo con agarró con. Álvaro, sí, pero yo con Álvaro. Acuérdate que quebró a Enrique Enrique Bustamante. Bustamante, sí, me Quebró acuerdo la que, empresa. claro, me acuerdo de eso. Después volvió Álvaro Arce en los 90, cuando estaba haciendo animadores. Ahí yo conocí a Álvaro. Y Álvaro efectivamente trajo pega desde afuera de Estados Unidos. Hicimos cosas para Dick, para Disney. Y posteriormente, Álvaro me pregunta qué es lo que yo pensaba hacer. Y le digo, y mi intención es juntar una luca y irme a Estados Unidos. Me dijo, ¿hablas inglés? No, no hablo inglés. Ya, me dijo. Mira, me dijo, pasa lo siguiente. En Estados Unidos están los gringos, que son los dueños de casa. Después vienen, decía, los inmigrantes. Después están los espaldas mojadas, que son los mexicanos que entran a la mala, así se que le llamaban por lo menos, que se metían por la frontera. Y hay una cola enorme de gente. Entonces, bueno, yo te ofrezco que trabajes conmigo para afuera y te ahorras todo eso. Y yo siempre lo he dicho, yo creo que tanto Terren Graham, que también es parte de nosotros, del LDP, que no está en este minuto porque está ausente por un par de meses. Álvaro fue muy derecho, muy, muy, muy derecho. A mí me llamó un día y me dijo, hay que hacer tal cosa para Marvel Television. Y lo hicimos. Estuvimos trabajando haciendo storyboard para Marvel, cosas para Disney, cosas para Dick Producciones como Alvin y la Ardilla y varias otras cosas más. Y él mismo venía a mi casa y me traía el sueldo. Él mismo, ni siquiera me decía, ven Roberto para acá, no, él venía, manejaba, traía las cosas y me las venía a dejar acá mismo. Nada que decir. Pero mucha gente que yo conozco del ambiente del mundo de la animación,
todos hablan pestes de Álvaro Arce, que justamente fue por lo de Enrique Bustamante, Bustamante. Enrique Enrique, Bustamante, como todos lo Enrique. recuerdan por ahí. No sé, algo le tiene que haber pasado seguramente, me da la impresión, porque pues cambió el switch. Por lo menos era muy buena persona, fue conmigo y como digo, con Terry Graham, que también trabajó muchos años con él. Es que Entonces. imagínate tú, el Enrique Bustamante era muy noble con la gente. Gente que no tenía experiencia, él lo ayudaba. Y salían todos buenos dibujantes, buenos todos. Ahí tenés tú al concejal Alejandro Rojas. Excelente ahora, como te dijera, como productor, como todo ahora. Y Es uno de los profesor mejores docente también, en sí. dibujo animado. Anda, Y y venía fue una. Alejandro, yo no sabía dónde venía Alejandro. Ah, venía de ahí. Ah, ya, Sí, pues, perfecto. venía de Enrique Bustamante. Ya. Y Enrique Bustamante, como te dijera, puso mucho a la paleta, o sea, demasiada gente más o menos que se cultivaron ahí. Entonces, mejor dicho, es como una escuela que todo pasa, que no ha pasado con Enrique, o no ha pasado con Hernán Girón, o no ha pasado con, es que no han pasado por la escuela del dibujo animado chileno. Correcto. Yo con Hernán, O pero en la parte de historieta, es más, me acuerdo, la pero. parte historieta Hernán, la parte Correcto, historieta, sí. con Guido Vallejo también, me entendí. Y yo aprendí harto, varias cosas con ellos. Y eso se le pegan a uno y uno quiere seguir, me entendí, quiere hacer cosas. Correcto. Entonces, para mí, como dijera, en ese tiempo yo era cabro, era como dijera cabrito, y todas las posibilidades que se me estaban dando, yo era como pescar a los juguetitos, una cosa así, porque pues, a mí mi pasión era el dibujo. El dibujo siempre ha sido mi dibujo, la pasión mía, o sea. Y me salía por los poros porque yo pega que había y lo repartía a todos mis compañeros. Oye, ahí hagamos esto, hagamos esto otro, hagamos competencia, hagamos lo que pasó con Joel Espinosa también, pues, otro artista de la farándula que se puede decir, del cómic. ¿Tú sabes cómo dijera cómo empezó Joel Espinosa? A ver, cuéntanos. Joel Espinosa empezó, como dijera, haciendo dibujo en una revista picaresca que se llamaba Nat. Nat, ¿ya? Y ahí como él dijo, ¿y por qué no hago una empresa? Él me dijo, mira, ¿tenéis gente? Me preguntó a mí en ese tiempo. Y yo dije, yo, sí, tengo gente de Condorito, gente que está ahí, y gente buena, le dije yo, gente más o menos. Ya, pues, formemos algo, me dijo. Pero ¿cómo voy yo ahí? Le pregunté yo, ¿cómo voy ahí? Me voy a hacer un puestecito. No, sé aquí te ponemos aquí a dibujar la cuenta. Jamás pasó eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que a los cabros les pagaba, pero una miseria de plata, po. Por ejemplo, 3.000 pesos la página. Sí, es ¿Tiempo? verdad. 3.000, 4.000 pesos. Entonces dije, oye, es que estáis ratón para pagar los cabros, oye, si los chiquillos como te hacen todo el trabajo y toda la cuestión. Entonces dije, mira, yo así como te dijera, como estáis haciendo las cosas, dije yo, vamos, voy a hacerte la competencia, le dije yo. Pero en buena le dije yo, voy a hacerte la competencia. Entonces yo reuní a los mejores humoristas del dibujo, ¿entendéis? Dibujo chileno. Y ahí sacamos la revista Picardía. ¿De acuerdo, Sacamos Miguel? la revista La Salsa. La revista, bueno, y él como te dijera, como que se picó. ¿Entendí? Pero mira cómo es la cosa. Sí, sí, Se sí. picó, se picó y empezó a sacar un montón de todo lo que se le ocurrió, sacó. Había una revista muy chabacana, una revista de doble sentido, un montón de cosas así. Y se metió con los curas, se metió con. ¿Quién no se metió? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo llamaron a terreno. Lo llamaron a terreno y dijeron, no, compadre, usted está emitiendo pornografía. Y entonces hubo una discusión con la pornografía, porque uno decía que era artístico y el otro decía que no, porque era, y no eran tanto, pues, no eran tanto como para clasificar lo malo. Entonces, cuando este gallo se metió con los curas, y sonó la cuestión, porque los curas dominaban toda la parte ahí. Entonces hubo protesta, hubo, como dijera, clausurado revista, cosas así.
Y nosotros que yo sacamos con Tom una sola revista que era Picardía, imagínate, y Sí. era chiste insinuado, un chiste como dijera de doble sentido, pero Pero nada más. tú lo Sí. mirabas y era risa, ¿ya? Sí. Sí. En Entonces esa te... época de los 90, llegaban muchos cómics de afuera que llegaban Claro. de bodegas que eran, ¿cómo se llama? Retazos. Incluso había uno que se llamaba ahí en Argentina que era el Eroticón. El Eroticón, justamente. Claro. Llegaban muchas Entonces, estas revistas que las daban de baja de otro lado. Llegaban claro. por el Por container a todas, Valparaíso. entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Eduardo de la Barra se le ocurrió el El 100% 100%. con esta situación. Y le subió el Pero pelo a todo esto. no, porque después, como dije, se transformó el 100%. Entonces, de ahí, Eduardo de la Barra se retiró. Ya. No, se está poniendo mi coche, yo se está poniendo y mi onda, mi dibujo, donde queda. Así que lo dejó el Eduardo de la Barra. No quiso Ya. seguir más. Entonces ahí murió el 100%. Sí. Porque el otro, el que el editor, le exigía hacerlo de tal esa forma. Y él no quería esa forma. No. Tuviste más o menos como yo, que era Sí, pornografía esta cuestión. sí. A ver, aclarémosle a los amigos para que lo Ya. que es, ¿cuál se llama? En historieta, la diferencia entre cómic erótico y triple X, ¿ya? Esto es Ya. bastante simple. El erótico simplemente te insinúa, pero no te muestra, no va más No, allá. no te muestra. No, Exacto. pueden haber algunos desnudos, pero nada más, nada Nada, más, nada más. Nada más. exacto. El triple X ya va con todo. Son primerísimos planos, de repente, de genitales masculino, femenino, funcionando, como diría mi viejo, ¿cómo se llama? En plena acción, ¿ya? Y también saltando algunos líquidos corpóreos por otros lados. Entonces, eso ya, ¿cómo se llama? Y Claro. más Ya explícito. era grotesco, era grosero. Correcto. Ese ya. Ese sí que es triple X, entonces. No, esa cuestión Son no me cosas gustaba totalmente nunca. distintas. Claro. Sí. Le tengo una pregunta acá. Dice Dígame. Mauricio Ponce. Dice, el condorito actual don Lorenzo, ¿qué opina? Por mi parte, a mí no me gusta. Perdió su esencia. Ya. ¿Tú has visto los últimos condoritos? ¿Lo último? No lo he visto, fíjate, no lo he visto. Ya, por eso están todos alegando que en cierta manera ha perdido su esencia antes que muriera Condorito como Claro. revista. Yo me acuerdo que cuando lo empezaron a hacer los mexicanos, y había unos errores de dibujo, pero garrafales, tanto en perspectiva, diseño de personaje, había un montón de problemas. Eso yo me acuerdo que vi. Y actualmente. Lo que tenemos acá son reproducciones de muchas de las revistas que ya se habían sacado actualmente, pero está pasando un fenómeno tanto con Mampato, Barrabases y Condorito, que la están pasando por un porcedazo, por limpiarlo, que no existen los originales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Claro. Escanean simplemente la revista antigua y les colocan de repente con inteligencia artificial para que termine rellenando algunos huecos y termina apareciendo como si fuera una fotografía quemada. Entonces de Claro. repente se pierden esencias del dibujo original, inclusive el co color también, y termina una cosa muy aplastada, muy fea. Y eso es lo que en el último tiempo se ha estado vendiendo en kiosco. A mí me parece Mira, bastante mira, falta de respeto al trabajo de toda la gente que yo está creo detrás. que sí, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque ¿qué es lo que pasa? Que en ese tiempo también el Percy empezó a hacer una cosa así de repeticiones de historieta. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dije yo, pero saquemos cosas nuevas, una directa. Entonces yo vi una cosa media rara ahí, en esa situación, dije yo, no, porque, bueno, ¿quién es el dueño de la... Usted, pues yo sé que es usted, pero resulta que hay que ponerle una chispeza, una... Chispa al humor, porque el humor es complicado, ¿sabes? Todos Es van muy cambiando, complicado. según los tiempos van Sí. cambiando y es difícil de clasificarlo bien. Entonces, ¿qué es lo que Correcto. pasa? ¿Y qué es lo que pasó? Que la revista se fue abajo. Ahora, Temo Lobo también le pasó lo mismo. Temo Sí. Lobo le dije yo que quería
Me estaba preguntando, amigo, ¿acaso tenía suplemento o cosas así? Sí, tengo. Pero si hay una cosa, no te lo voy a pasar. ¿Lo sabes por qué? Porque quiero que, como te dijera, empecé a hacer. No, es que estoy abrumado de pega. Por eso mismo. Tú tienes que hacer una cosa buena. Una cosa buena, como te dijera, para el lector. Y al lector no le podía engañar. Le puede engañar una vez, dos veces, pero tres o cuatro, no. Te acepta uno o dos nomás y para contar. La cosa Correcto. siempre es que estar innovando, innovando, innovando. Para, como dijera, para que se desarrolle la creatividad. Sí. Muchas cosas, muchas, eso. Y Temoló cayó en lo mismo, po. No es que por eso sacó la revista Cucalón, ¿te acuerdas? Sí, Cucalón, después vino Y Birfin. eran todas copias de los suplementos que eran del diario El Mercurio. De Mercurio Claro, también. ¿te acuerdas que salió una página ahí que se llamaba Historieta? No, esta es la tercera. La tercera. Ah, no, pues, La es que tercera es la. era otra onda. Era, también sacó una página entera. Entera de El Mercurio. Ya. Creo que son como cuatro páginas más o menos. Y Ya. la tercera, más o menos, sacó después ellos con Vittorio Di Gerola. Sí, ese es del año 80. Claro. Entonces, el suplemento historieta, sí, me Con acuerdo. Vittorio Di Gerola, otra vez que también con él, haciendo los juegos, como lo que te acabo de decir. Sí. Los juegos de Icarito. Porque después, en la otra tanda, que yo no conocía a este chiquillo que se llamaba Edgardo Contreras, que el creador del suplemento Papitas Fritas. Entonces, disculpa, le puse ese mismo nombre porque para captar clientes estaban recién saliendo las papitas fritas con pollito, cosas así, a la venta. Con la intención de agarrar todos esos comercios. Pero nunca fue así. O sea, lo iba a clausurar en poco tiempo al Papitas Fritas. Si tienes su historia, el Papa Frita. Entonces, le dijeron al editor, pero ¿cómo usted va, como dijera, va a cortar el papa frita? Mire, demostró una pieza llena de ¿cómo dijera? De cartas que le mandaban el público chileno, los niños, pero lleno, lleno, bolsa grande hasta arriba. El gallo quedó así pasmado. Todo esto, sí, pues. Y por eso se está, como dijera, están comprando el diario, por eso están comprando el suplemento. Y ahí, como dijera, se paró un poco y después siguió otra vez de nuevo. Acuérdate que con la historieta también pasó lo mismo, con la revista, o sea, con un suplemento de historieta que estaba haciendo, como dijera, Vittorio Di Girolamo. ¿Qué pasó? Sí. Que y empezaron lo envidioso, no, nunca faltan los periodistas. ¿Por qué ellos ganan, los dibujantes ganan más que los periodistas? ¿Entiendes? Entonces, por eso más o menos. Y lo machacaron hasta que lo sacaron de la circulación. Yo Esa fue la tema. tengo, a ver, yo tengo otra versión de eso. Si no me equivoco, como director parece que está Temo. Por ese entonces del suplemento historieta. O Ah, era otro. sí. Tienes razón. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en un minuto venían los dibujantes, hablaban con Temo, porque ya eran conocidos de décadas, entonces no había desconfianza. Él decía, oye, Temo, sé tú que estoy con problemas económicos en este minuto, ¿me podía adelantar el pago del mes o de la quincena? ¿Entregaste los trabajos? Sí, están todos ya entregados en los talleres. Entonces, en los talleres van a ser las matrices para imprimir. Ah, ya sí, ya lo entregaste, no, no hay problema. Y venían todos con el mismo cuento. Temo da orden, se les pagaba. Y llegó un minuto que no habían originales para imprimir el suplemento, historieta. Entonces, ahí recurren a rellenar con lo que tenían a mano, entre ellos Olafo y otras publicaciones más que estaban dando vuelta por ahí, y con eso empezaron a rellenar el suplemento y finalmente murió. Esa es la versión que yo tengo de alguien también muy, muy, muy cercano que estuvo ahí en el diario La Tercera. Sí, algo así más o menos era una cosa así, porque muchos no entregan a tiempo las páginas y todo eso.
Mira, lo mismo que pasó con una vez que me planteó Marigold. Marigold, como dije, anda con este cabro, ¿cómo que se llama ese? Este cabro trabajaba en Condorito, pero hacía unas páginas de maravilla en dibujo serio. Era el doctor Monty. Entonces, ese tema a mí no me gustaba. Entonces me dijo, y me lo estaban ofreciendo. Entonces dije yo, no, yo quiero otra cosa. Yo me gusta el chiste, el humor, ¿me entienden? No humor político tampoco, el otro tipo de humor. Entonces ahí me desplayé y esto era Juan Marín. Juan Marín que lo Marino. propuso, claro, que lo propuso al ¿cómo que? Espérate, deja acordarme cómo se llama este cabrón. Pues mira que se acuerda, nuestro estimado y nunca bien ponderado Juca nos está saludando. Hola Juca, ¿cómo estás? Juan Carlos Cabeza. Hola, hola. Saludos a los invitados, a Roberto y gente del chat. Un gustazo. Si tiene Gracias. pregunta, amigo mío, pregunte nomás. Ya. Así que, ¿te acordás? A Juca. Sí, no, 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 pero tú te acordaste lo que me ibas a comentar, que se te fue de repente. Sí, ¿cuánto se llama? No me puedo acordar todavía el nombre, ya me acordaré. Pero resulta que él fue muy gentil conmigo para llevarme para allá. Entonces dije yo, hacer un dibujo así, le dije, no. Porque yo entré a los Juan Marino y como que me dio miedo, porque resulta que tenía una cosa en la pared, una lagartija, una cuestión de unos cuantos semanas, unas cabezas colgando. Entendí colgando así, hechizo, como que están Dando el reducidos, ambiente, pero unas cabezas así de este porte, chicos. ya dando el Entonces, ambiente, claro, entonces dije, chum. Y resulta que nos dejaba sentar ahí, teníamos que sentarlo en otra pieza. Y andábamos me acuerdo yo, con unos pedazos de género que lo ponían debajo de los pies y andábamos así, como robo, ¿cachai? Así como robo. Para entrar a donde estaba Juan Marino. Y Juan Marino era uno de los capos en cuanto a guiones, po. Y hacía teleteatro en una radio y cosas así. Y, pues, uy, todavía no me acuerdo este cabrón. Osvaldo, no, se llama Rolando. El flaco, ay, ya me acordaré. Resulta que teníamos varias hazañas con este cabrón, porque resulta que como trabajaba en Condorito, Percy le soportaba muchas cosas a este cabrón. Porque a veces no entregaba las páginas. Marigold también tenía problemas con él y no nunca le entregaba las páginas a tiempo, porque le entregaba unas páginas para que él la corrigiera y hiciera otras páginas más detrás. O sea, termina este proyecto y seguía el otro proyecto con él. Y ay, que no me puedo acordar este cabrón. Y era excelente, excelente dibujante. Y era uno de los cuántos temas de los hijo ilustre de, por decirte así, del Marigold, porque Marigold fue un, como te dijera, un fue un, ¿cómo te digo yo? Soltero empedernido, no quería casarse bajo ningún punto de vista el Marigold. Oye, las cosas que pasan. Sí. Ahí estoy tratando de a ver este cabrón. Porque estaba Máximo Carvajal también, me acuerdo. No, no, no fue el viejo Max. Mira, al viejo Carvajal lo conocí en la revista La Papaya. La papaya. El personaje de él era Don Water. Don Water. El Water. El señor Cabeza Water. Claro. Era una parodia de una serie de televisión que daban por ese entonces, que eran tres en el set, y ahí salía el señor Cabeza Canoa. Entonces, él crea el señor Cabeza Water, justamente a partir Claro. de Don Y Water. con Máximo, mira cómo es la historia. En ese tiempo no tenía trabajo y ¿cuánto se llama? ¿Cuánto se llama?
El de Tevito González, Carlos González, Carlos, le dio trabajo para hacer los filan que le llamaban. Eran unos dibujitos así, y dibujitos, y donde pasaban los dibujos, entonces le sacaban fotos. Pero te hacía una maravilla el Máximo Carvajal en cuanto a los fondos. Era un maestro, era un maestro. Te hacía con detalle, con de todas las cosas. No, 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 es muy bueno, Sí, muy era bueno. bueno. Sí. A mí Máximo fue quien me llevó justamente a Quirquincho y la Papaya, ¿Ya? y ahí me presentó justamente también a ay, recién lo nombramos, que era ¿Carlos la González? cabeza de la Papaya, que era Joel Espinosa. Joel Espinosa, justamente. Y efectivamente, como tú dices, Joel pagaba poco, pagaba 3 mil pesos en la página, o sea, la ilustración, el dibujo, eso es lo que él pagaba. Claro, Sí, claro. así que, bueno, hay que ser franco, por ese entonces también las revistas de cómics tampoco estaban pagando ninguna maravilla lo que era una página. No, Estaban no, pagando no. 5 mil pesos por una página. Claro. Pero, por ejemplo, allá se mejoró mucho la plata a los dibujantes. Porque acá cuando son las otras revistas que te decía yo, la Salsa, Sí. el Picardía, ahí pagan 15 mil, 20 mil pesos la página. Y bien hecha. ¿Viste? Una De media dos cuadros. diferencia. Mira la diferencia. Sí. Sí, yo lo tengo Entonces. bien, bien claro. Si yo mensualmente yo sacaba en ese entonces ya sea Editoriales Molinos, que era la que está detrás de estas Claro, publicaciones, Joel Espinosa. Yo sacaba espérate, alrededor entre ahora me acordé del nombre del ¿Ya? tipo, como dijera, del empresario ese. Ese se llamaba Antonio Menchaca. El Antonio Menchaca, ya. Sí. Esa era Dice, no, que trajo no, Don Francisco. no, espérate, no era el chaquete. Es don Antonio Neme. Ya. Neme. El como dijera, que hacía las publicaciones esa que de Joel Espinosa. Ah, perfecto. Bueno, y como te digo, el precio era risorio. Yo me hacía al mes con Molino entre 30 mil, con suerte 45 mil pesos al mes. Más lo otro Claro. que yo hacía en Cine Animadores, me hacía otra plata. Entonces, así uno se armaba los sueldos y salía adelante, pero también Sí, pues. contaba que era muy, 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 muy poca plata. Los dibujos animados eran poca plata. Mucha, muy poca plata, justamente. Muy poca. Sí, y uno se sacaba las pestañas. Sí. Mauricio Ponce pregunta si estuvo trabajando en Topaz. Yo creo que no, porque no te gusta el No, humor político. eso no fue de mi tiempo, no. Ya. Pero conocí, sí, a uno de los dibujantes del Topaz, que era Jorge Carballo, que era Carso. O sea, no, uno era Carso y el otro se llamaba Jorge. Ya, Jorge era. pero Topaz después salió en los 80, me acuerdo también. Sí, Que era de sí, la sí. tercera. Sí, pero eso, las portadas hacía Fernando Daza. Eduardo La Barra. Eduardo Lavara también. Sí, sí me acuerdo. Sí. Bueno, pues también cuando se me Eduardo Lavarra fue muy amigo también. Con él hicimos una revista que es la que te dije anterior hace tiempo. Y hacía la palomita en ese tiempo, la palomita en el diario La Cuarta. Sí, con el perro Platón. Claro, él me enseñó la parte artística de él, porque, o sea, el Corel. El programa que tenía Corel, pero era súper complicado ese programa, yo nunca me lo aprendí bien, El cole. porque tenía montones de clasificaciones. Yo seguía con el Photoshop, porque el Photoshop era un poquito más fácil, más amigable. El Corel Draw. El Corel Draw que se llamaba. Claro, ¿no? Es súper complicado ese programa, pero intenté, varias veces intenté, no pude. ¿Tú intentaste una vez con eso, con los programas eso? No, el Corel Draw nunca lo utilicé. Yo me acuerdo que Ya. una vez intenté bajarlo, porque tampoco era muy fácil de conseguir, Ya. y no bajó en su totalidad el programa, así que nunca funcionó. Sí trabajo con Photoshop,
trabajo con OpenStudio, ahora con Studio Paint, son los que utilizo actualmente. Sí. Sergio Esos son Antonio buenos. González viene llegando, dice: llegué tarde, pero aquí estoy tomándome un jugo Yupi con pan ¿Quién? con Sergio Antonio González viene llegando. Entonces dice que Ah. viene llegando tarde al programa, que se está tomando un jugo Yupi con un pan con sabor salsa Deico. Así que eso. Este cabrón me hizo recordar, Sergio, que cuando yo estudiaba había algo que se llamaba la cartulina cagüinera, que la llamaban. ¿Cuál era la cartulina cagüinera? Avisaban en el instituto que iban a ir a comprar cartulina a la Nacional antes que cerraran. Partía alguien a comprarlo y por la ventana del segundo piso le tiraban un rollo pero gigante de papel y se lo tiraban. Lo que hacía este cabro es que se iba a comprar a una botillería a la vuelta, metía las botellas dentro de la cartulina, del rollo, y las pasaba al instituto y entraba con ella. Y en el instituto lo preparaban con jugo yupi. Ahora que se acuerda Sergio ahí de la cuestión, lo preparaban los cabros, así que eso. Sí. Acá nos dice Juca, dice: yo uso PhotoPaint de CorelDRAW. Para mí es muy amigable porque todas las funciones se reducen a iconos y puedo personalizar. Así que súper. No, que el jugar, como dijera, un maestro en eso, en esos problemas. Yo leí Sí. unos trabajos muy buenos Sí. ¿cuál era el que recién habló ahí? Sí, a Juca, Juan Carlos Cabezas, sí, Sí, Juca. Juca. Sí. Sí. Y Sergio, ¿tú qué programa estás usando para allá, ya que estás ahí tomándote tu juguito de Yupi? Coméntanos. Oye, así que ese era el cuento, los precios y todo lo que se pagaba por allá era bastante poco, como te decía. Así que, pero bueno, Oh. sí. Y yo me he enterado que ahora último, algunos cabros dicen que también les pagan como 5 mil pesos la página. Y que cómo van a estar pagando 5 mil pesos la página si estamos hablando ya. Eso cuando yo comencé por allá por los años 80, ¿cómo van a estar pagando lo Normal, mismo ahora? no Sí, puede ser, pero bueno. no. Así que. Eso ya son miserables ya. Sí, eso ya es miserable, como tú dices. Así que, pucha, una pena, una pena. Pero bueno. Oye, ¿qué otras anécdotas tienes interesantes que te acuerdes del mundillo? A ver, ¿quién podría ser el mundillo revisteril? Néstor, pues Néstor tiene mucha historia. ¿Ya? Néstor empezó con la revista Mónica, Mónica ¿Ya? parece que se llama, o Mónica, algo por ahí. Sacó montones de como dijera, de historieta para niños, todo eso. Y este chiquillo, como dijera, han tratado de ubicarlo para contar la historia y no se rehúsa a hablar. ¿Y Yo no por sé por qué? qué. No sé. Está como hermético, sí. Ya, qué raro. Y varios dibujantes más, por ejemplo, ahí tenemos también a Luis Caracuel, que es un excelente dibujante. Un excelente dibujante, ese, para que ustedes lo conozcan, trabajó en el Condorito, pero lo hacía, pero perfecto, un trabajo, pero formidable. Yo me Tenía un. acuerdo que algunos condoritos estaban firmados, decían Tintas Polo. ¿Tú lo conociste alguna vez? Es el que se me fue de la mano, bro. Ese Leopoldo Abarca era bro, un Eso, polo. ¿y viste? Ya, Polo, pues yo. Ahora, él es Ya. que te dije yo de las páginas de Morty y todo eso. Ya. No, con él mucho tiempo trabajamos juntos en el Condorito. Después se fue a la. ¿Cuánto se llama? En el. Pepe Antártico estuvo trabajando bastante tiempo ahí con páginas. Sí. Después de ahí, como dijera, le echaba talla al Perse a Polo, porque resulta que las páginas que me entregaban a mí eran cototas, bien hechitas, todas. Mira, aquí tenía uno que te está haciendo la competencia. Entonces quedó admirado por los trabajos que hacía yo también. Pues, entonces, de ahí más o menos, fue amigo muy. De trabajo, ¿entiendes? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Y que Sí, ahí Sergio buena. nos está comentando, dice que él trabaja con Photoshop
Y ya es un ¿Ya? trabajo mixto, ya sea con acuarela y digital, una mezcla. Casi todos usamos mixto. Ya. Sí. Y dice, ¿hay alguna enciclopedia con los dibujantes chilenos? Enciclopedia no hay. Existen un No. par de catálogos dando vueltas Claro. por ahí. Sí, hay catálogos a nivel internacional. Mira, eso lo conversamos el otro día con Juca, que yo me acuerdo que vi un libro grande sobre historieta chilena, que sería una cosa ¿Ya? así más o menos de grueso, y nunca más lo vi. Entonces, no sé si eran que tenía el nombre como caricatura y ilustraciones chilenas, algo por ahí, pero hablaba sobre la historia del cómic. Ese nunca más lo vi. Era un libro grandote, y lo he tratado de googlear, colocar ahí, no lo he pillado tampoco. Así que no, pucha, una pena. Sí. Existen un par de libros dando vuelta por ahí también sobre historieta nacional, por ejemplo, lo mismo que donde fuimos nosotros, que fue el de Moisés Jasón. Él tiene dos catálogos, Ya. ¿cómo se llama? Miguel Ortiz también sacó Claro. dos catálogos también sobre historieta nacional, uno que está muy mal escaneado, porque eso lo discutíamos la otra vez en el Museo de la Historieta. Que un ex alumno mío estuvo metido ahí y él dice Ya. que el problema fueron los dibujantes que no hicieron las reglas a la hora de mandar el producto. Se pedían que fueran escaneados en alta resolución y todo el cuento, y bajaban ellos mismos de sus propias páginas web los trabajos y los mandaban, cuando se llama en sobre, lo que sea, y se veían todos pixelados. Mientras que otros alegaban que no, que el mismo Ortiz con su gente sacaba directamente los, ¿cuánto se llama? Los de los sitios web, las ilustraciones de estos dibujantes para transformarlos en en este catálogo que fue el primero que se hizo sobre historieta nacional, Bien. ahora gordito. Hay uno mucho más antiguo, que ese era con fondos de ProChile, me acuerdo, que ahí estaba Oscar, estaba Temo, Eduardo Labarra y varios otros más. Ya. Yo me acuerdo que le pregunté a Temo qué había que hacer para salir en ese catálogo. Y me dijo, lo que hay que hacer, Roberto, me dijo, es pagar. ¿Cómo pagar? Sí, es que si tú quieres salir, porque hay que autofinanciar el famoso catálogo, tú tienes que poner 30 mil pesos cada uno. Ya. Estamos hablando de los años 80, entonces 30 mil pesos era harto para la época, Sí, pero por persona. Así que eso yo me acuerdo que también es una etapa roja, no sé si tú alguna vez lo viste. Día. Sí, parece que sí, parece que cayó en mis manos. Una vez cayó la revista La Chiva, La Chiva también. de Alberto Vivanco. Bueno, yo no cansé a dibujar ahí, porque era un grupo muy cerrado, muy cerrado. Estaba Herbie, estaba Palomo y El palomo, estaba ¿verdad? tenía un nombre medio raro, el cabrón Jalil parece que se llamaba, se Ya. firmaba Jalil y fueron los primeros y Carito que salieron en la tercera, no sé si tú los viste cuando empezó a salir en Offset, ¿te acuerdas del suplemento que salía antes Ahí de el Icarito? está el Icarito y Ahí estaba el rumbo. estaba, ¿qué? El rumbo. El rumbo. Sí, algo así. Rumbo 90, rumbo 80 o algo por ahí se llamaba, pero era rumbo. Todo el tiempo por año le cambiaban el número del año, pero era rumbo. Estaba rumbo, estaba Icarito, por lo que me acuerdo. No lo alcancé a ver el Icarito grande que salía con todo en rotativa. Ya, Después salió uno sí, más salían pequeñito. antes todavía. Después, claro, después lo hicieron chico y salió mejor, pues, salió mejor el chiquitín. Sí. Y Mira, Sergio nos dice por acá, dice que, volviendo a lo del catálogo, dice, porque hay un vacío entre los dibujantes de la época dorada, intermedia y actual, tarea para los historiadores. La internacional enciclopedia se llamaba Lambic y también estaba la pequeña biblioteca. ya, Yo no me acuerdo de la pequeña biblioteca. Pues yo me acuerdo sí. del rumbo, pequeña biblioteca,
Remolino, La Pandilla, esta era la revista de los años 70, que trató de competir en cierta manera con lo que era Mampato. Y ya habían varias otras revistas más dando vueltas por ahí de corto, bueno, infantil de la época. Claro. Bueno, en ese tiempo Nato me dijo, ¿por qué no hace el libro de cuentos, libro para colorear? Entonces yo me quedé pensando, dije, ¿y por qué no? Y hasta el día de hoy, más o menos, me siguen más o menos diciendo, oye, hácete esto. Y así que estoy preparando una selección relacionada con eso. Pero transformándolo entero, sí, porque en ese tiempo tú empezabas a mirar los monos de ahora, los monos de antes, nada que ver, pues, uno ha progresado un montón, pues, o Sí. como a la vez se ha salido del esquema en que están. Correcto. Entonces, a mí no me gusta siempre hacer lo mismo, siempre me gusta innovar, innovar cosas, porque la innovación está la creatividad, La está entre creatividad, otras cosas, justamente, claro. sí. Entonces, a mí no me gusta hacer siempre lo mismo, me gusta innovar todo lo que hice, ya pasó. O sea, mejor dicho, lo pisado, o sea, pisado, o sea, Pisado fue, claro. claro. Sí. Entonces, hay que hacer cosas nuevas, hay que Claro, hacer mira, cosas nuevas. Sergio dice que Pequeña Biblioteca competía directamente con Icarito. Yo no, ahí realmente no me acordaba de la Pequeña Biblioteca. Y también él dice que así como Dos Puntos competía con Apuntes. Sí, me acuerdo de Apuntes y Dos Puntos. Sí, esa. Sí. En Dos Puntos también trabajé ahí. Ya. Trabajé con ¿Cómo Temolobo, está? me llevó para allá. Yo hacía una juego y a veces hacía unas cositas pequeñas, pero no era mucho lo que hacía tampoco. Porque eso casi lo tenía casi siempre Temolobo, porque Temolobo es el que dirigía la revista ahí. Sí. Eso fue. Sí. Hoy me estaba acordando que también, volviendo con el tema de Condorito, Miguel Ortiz actualmente tiene algunos de los derechos y él publica algunos Condoritos clásicos también. Y él dice que fue uno de los dibujantes oficiales de Condorito, inclusive tiene fotos según con Pepo y todo el cuento, y lo más antiguo, que eso, o sea, ya se ha tornado en pelea campal, dicen que nunca Miguel Ortiz trabajó con Condoritos, fue que no daba tampoco los años, la edad como para que hubiera trabajado con Pepo. Y una pugna que hasta el día de hoy dice, este caballero no trabajó, simplemente adquirió los derechos actualmente para republicar algunas cosas y él se cuelga de eso para venderlo, pero él nunca, nunca trabajó en Condorito. Lo más antiguo dice que había un Miguel Ortiz que sí trabajó ahí, pero no están seguros que sea él, pero que era letrista, que hacía la tipografía para las Esto mismo, revistas. esto mismo. Yo lo conocí como pegotista y ¿Ves? letrista. Incluso, como dijera, estuvo haciendo varias cosas con el Pato Donald. Estuvo haciendo, como dijera, arreglos, ¿sí? Buscaba una situación, lo copiaba y lo pegaba. Y como dijera, hacía letra. Yo lo vi más de letra que nada. No lo ¿Ves? vi haciendo dibujo. Nosotros que somos medio antiguayos, Tom me dice lo mismo, ¿Ves? porque Tom es de la época de él. Entonces me dijo, no, no, él era pegotista del Pato Donald. Él hacía viñeta, era igual que Don Pepe, pues Don Pepe, no me acuerdo muy bien cómo se llama el apellido, Orellana era. Don Pepe Allá. Orellana también hacía el mismo trabajo que hacía él. ¿Me entiendes? Sí. Entonces no fue dibujante. O sea, puede haber sido dibujante, qué sé yo, algunos rótulos, cosas así, pero yo nunca lo vi dibujar, el Condorito. Correcto. Al que sí te puedo nombrar, que en ese tiempo estaba trabajando también, al Chico Pessoa. El chico Pessoa, el mundo Pessoa. Claro. El otro, el. No, espérate, no. El Chico Pessoa estaba haciendo otro trabajo. Pero te dejo acordarme bien porque en la mente uno te empieza a fallar la Sí. neurona. Sí. Yo me acuerdo que el chico Pessoa
porque también trabajamos juntos en Cine Animadores un tiempo, Sí. y después estaba buscando gente, no sé para qué lado estaba él, salió de Cine Animadores, estaba en otro lado. Y estaban buscando, me acuerdo, dibujante. Y yo me presenté y me topé que a él lo tenían eligiendo gente, al Chico Pessoa. Bien. Y yo no me había quedado con ninguna de las cuestiones de, ¿cómo se llama? De cine animadores, me acuerdo. Nada, nada, nada de lo que hice. Y me acuerdo que fui con unos cómics a color que tenía en acuarela y otras cosas. Los llevé como muestra. Y ahí me enteré Bien. que, no, que era un trabajo para animación, que se estaba buscando gente. Y él Claro. me dice, oye, con esto me demuestra que tú sabes hacer cómic, pero no me estás demostrando que sabes trabajar en animación. Oye, pero si trabajamos juntos en animación, yo trabajaba con Delano en Cine Animadores. Yeah. Me queda mirando y me dice, ah, ¿verdad? Sí, pero tráeme igual unas pruebas, porque necesito ver lo que estás haciendo. No, dije ya, chao, weón, se lo mandé de paseo, weón, así que no, 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 estáis locos. Si me vio tanto tiempo trabajar con Jorge, hacer fondo, dibujar, entonces que me venga con eso, dije no, ya, chao. Mira, Son esas anécdotas que pasan. a mí me pasó una cosa muy parecida a la que dijiste tú. Por ejemplo, ¿Ya? cuando con Dorito yo traté más o menos de agarrar otra vez de nuevo el Condorito, me dijeron, no, trate unas pruebas, una cosa así. La Magdalena, que era la última de Condorito, ella me dijo eso. Entonces, ¿cómo le vine a pedir, como me dijeron, un gallo que trabajó tantos años en Condorito y después? Eso lo encontré yo, como me dijeron, una falta de respeto. Sí. Y no es chiste. A ver, Juca nos dice por acá, nos dice, Ortiz no tiene buena calidad de dibujo, es verdad. Mauricio Ponce dice, pregunta, salió en los 80 una revista de He-Man, Historia, y venía entre medio página en blanco y negro y para pintar. ¿Eso eran hechos en Chile? ¿El cual? He-Man, dice que salió la revista He-Man acá en Chile en los años 80 y en el medio venían unas páginas que eran para colorear. Entonces está preguntando si esas se hicieron acá en Chile, esas páginas. No creo que se hayan hecho caso. Ya. No. Ahí se usa mucho el pegoteo. Ya, porque lo que era TV Festival, cuando sacaron era Se ve una vez el hombre, a pesar que eran fotogramas de la serie televisiva. Las portadas eran de Cárdenas, me acuerdo, Claro. y algunos dibujos en el interior eran de Mario Igor, y habían otros dibujantes también de repente que ayudaban como a rellenar la revista. Claro. Entonces, una de esas, pero bueno, sí. Acá también dice, He-Man, no fue de TV Festival, eso es lo que estamos viendo con Mauricio, tratando de resolverle la pregunta. Si es de TV Festival, capaz que haya, como te digo, hayan dibujado algo para acá de alguna carrerita. Pregunta si era de Claro. Pincel. Creo que no, dice, porque TV Festival tenía convenio con TVN. Correcto, era con TVN. Entonces, y Jimena era de Canal 3, así que era como imposible que Claro. pudieran estar juntos. Sí, así que, pero bueno, esas son parte de la anécdota de este mundillo de la historieta. Que como te digo, Directamente. el cuento es que mucha gente hoy en día me la he topado y así como prácticamente con lágrimas en los ojos, me dicen, tengo este Condorito autografiado por el último gran dibujante de Condorito, Miguel Ortiz, valor el caballero. Y entonces le digo, oye, Miguel Ortiz nunca dibujó Condorito, pero ¿cómo? Si él dice, una cosa que lo diga, otra cosa que haya sido cierta, porque yo he conversado con un montón Lo de que pasa dibujantes es que de la época y todos lo niegan, todos lo niegan. Que lo no. que pasa es que detrás de eso hay un negocio. Hay un negocio, justamente. Hay un negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las revistas más o menos que no se vendían, él la agarró toda y empezó a venderla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para más o menos salir del paso, hizo ese sistema. Entonces, le ofrecieron a él. ¿Entendí? Sí. Y el Chipe, porque el Chipe era como te dijera, el hijo de Pepo. O sea, le decían Chipe, se llamaba José, o sea, se llamaba Don Pepe. Bueno, le decíamos Pepe, Pepe le decíamos nosotros, ¿no? José, Le José decían el Río. Chipe, claro, pero le decíamos Chipe. Ya. ¿Entendí? Entonces, él es más o menos. Por ahí va la cosa, ¿entendí?
muchas ediciones que ya se han, que no han salido, entonces lo pusieron en un papelito, lo pusieron todo, y él más o menos se hizo cargo de ese asunto. Correcto. Por eso te digo, hay tres corrientes con derecho en este minuto que están funcionando. Una que la tiene Ortiz, otra que está por otro lado, y hay una tercera que parece la que está, se sigue manejando de manera internacional. Claro. Sí, la que sale en el, ¿cuál se llama? En la última noticia. La última noticia también tuvo un tiempo. Ese, por lo Pues, que ellos lo sí, tienen por lo ese que yo internacional. recuerdo, ese Condorito también, si no me equivoco, eso me lo dijo Dela, ¿no? Y después me lo reafirmaron otros dibujantes de la época. Era que ese Condorito había sido una prueba para Estados Unidos. Sí, Inclusive sí, sí. le habían cambiado hasta el nombre al perro, al Claro. Washington, para no tener problema. Claro. Y lamentablemente no funcionó, no funcionó en Estados Unidos. Claro. Así que se lo trajeron de vuelta y terminó en las páginas de la última noticia como tira diaria. Claro. Y bueno, y ahí está Sapulgana, está como dijera Luis Caracuel, Con Samuel Gana está. trabajé yo también en Cine Animadores. No es una muy buena persona el Samuel Vera. Bueno, a mí me dijeron que ya falleció. Samuel Gana. ¿Samuel Vera? ¿Sí? Sí, yo también escuché que había fallecido. Sí. Y bueno, de los mejores dibujantes que están ahí quedando, y que más o menos, yo le he visto unos trabajos en la Universidad de Chile, en la Universidad, no, no sé cuál es, parece la Chile, no, no Santo Tomás, parece que. Ya. El gato, o sea, Ya. el gato, no. El bicho, Vicente Plaza, Ya. un excelente dibujante de Condorito, excelente dibujante, pero después le vi unos trabajos que no me gustaron mucho, lo estuve viendo y no, no me gustó, porque él podría hacer mucho más, ¿entendés? Porque tiene esa templanza y hacer cosas, no sé, pero. No sé, lo veo que uno dijera que no ha avanzado. Bueno, Por pucha, sí. la calidad que hacía, en el Vicente Plaza hacía unos trabajos, pero fenomenal, fantástico. Sí. Y muchos se han quedado en el camino, ¿no? Mucha gente quedó en camino, gente que nosotros conocimos, uy, me pica la nariz, gente que nosotros conocimos, que trabajamos con ellos, de repente nos topamos en la vida y finalmente no, ahí quedaron. Yo tuve dos alumnos que eran fantásticos dibujando. Uno era Adel Canales, una bestia dibujando muy rápido. Él también estuvo trabajando en animación y actualmente trabaja como bodeguero, por lo último que yo supe de él, porque no encontró más trabajo en el ambiente, se había casado, necesitaba un sueldo estable y terminó de Es que bodeguero. casi la mayor parte de los dibujantes pasa eso. Pasa eso Correcto. porque no tienen como siquiera posibilidades, cosas así. Por eso, más o menos, yo lo encuentro fantástico lo que están proponiendo ahora, por intermedio tuyo, el asunto ese de explorar hacia afuera, a Estados Unidos, no sé, ¿a dónde es? ¿Estados Hacia Unidos? otro lado, sí, hay que mirarse afuera, justamente. Claro. Sí. Entonces, ese es el campo para los dibujantes en este momento. Y como Correcto. dijera esto, hay que aprovecharlo. Porque como Sí. dijera, si no lo aprovecha, estamos sonados, porque resulta que no puede morir la historieta, y la historieta siempre ha sido que tú dejas la historieta ahí, después la vuelve a leer, después la vuelve a, ¿me entiendes? Pero Correcto. hay que hacerlo de calidad, sí, de calidad. O sea, bien hechito, bien encuadernadito, bien todo, colores, ¿me entiendes? Y una como dijera, y una historieta así interesante, interesante, ¿entendí? Por eso más o menos, como dije, estoy interesado en ese asunto. O sea, yo creo que casi todos los dibujantes están más o menos lo mismo. El que ha hecho un montón de cosas buenas, yo encuentro yo que ha sido el hijo de Oscar Vega, Félix. el Félix, ¿sí? Yo lo conocí chiquitito, lo conocí cuando tenía 14, 13 años. Y ahora, salió la misma, mejor incluso que el papá, yo creo que
está No, Oscar coyereando, babiaba con. yo lo veo un mesitazo total para afuera. Correcto, bueno, te digo, yo recuerdo que Oscar babiaba hablando de Félix, le encantaba su trabajo, muy orgulloso de su hijo, así eso siempre. Sí, siempre he hablado de su hijo. Y más encima, como te dije, salió un chiquillo, como dijera, simpático, y otra cosa, como dijera, humilde. Humilde, ¿cachai? Entonces, no, para él el éxito son sus dibujos. Y eso hay Sí. que mirar siempre. Correcto. Yo a menos, yo soy también humilde, todo eso, me gusta, como dijera, explorar, explorar, explorar. Pero si sacamos cosas antiguas, viejas, del año de la pera, no va a calzar. Tiene que sacar innovación, innovación, innovación. Y es lo que Correcto. está pasando con el Barrabás también, porque el Barrabás me dio últimamente, como dices tú, me dio pena, porque realmente los trabajos horribles que están saliendo, yo les dije más o menos que esa cuestión no va a funcionar. La gente le gusta el color y le gusta otra onda ahora. Sí, no, sí, lamentablemente va por otro lado. Sí, oye, Sergio, estaba buscando, me estaba preguntando cómo se llamaba el perro de Washington, el perro condorito en Estados Unidos. No lo recuerdo, pero tenía otro nombre el perro cuando lo presentaron a Estados Unidos. Lo estaba googleando ahora y no lo encuentro tampoco. Así, si alguien se da el Ya. trabajo y lo encuentra, no avise. Y dice, ¿Tiene otro nombre? sí, claro, es que, a ver, cuando se presentó esta versión gringa de, ¿cómo se No. llama? Que no funcionó esta tira para Estados Unidos, la que mostraron en la última noticia, al perro le cambiaron el nombre, porque el perro se llama Washington. ¿Y cómo se llama el padre de los Estados Unidos? George Washington. Entonces era para evitar algún problema. Sí. A ver, acá nos pregunta Sergio, dice, ¿creen ustedes que deberían haber un premio serio de historieta respaldada por el gobierno? ¿No habría mucho nepotismo? Sí, olvídate, va a haber más nepotismo que la Sí. ñoña. Sí, olvídalo. Y siempre van a estar los mismos. Y te lo digo, la gente que está en gobierno casi no ubica lo que la gente que está en el mundo de la historieta, la que está acercado es por sus propios medios, algunos, ¿cómo se llama? Han organizado cosas y no están los más idóneos de repente detrás de eso, simplemente están porque son, entre comillas, lo único que ellos conocen a nivel, los de la gente de gobierno, lo único que ellos conocen, habiendo miles y miles de personas, pero eso nomás, pues sí. Y acá dice Juca, muy grato escuchar a Lorenzo, sí. Pero bueno, así, estimado amigo mío. Muchas Oigan. gracias, muchas gracias. Un gran saludo a Juca porque lo conozco y no, es un buen chato, un buen como dijera, bueno, Dibujaste buena tenemos que persona. juntarla para hacer las cosas bien, ¿no? ¿No es Sí, cierto? sí. Hola, Juca. En directo al tiro lo presenté. Sí. Yo me acuerdo que Temo, volviendo al tema de Félix cuando era niño, ¿Ya? Temo me decía, yo me acuerdo, él tenía como 5 años, ¿cómo se llama? El Félix, y yo me acuerdo que iba a la casa de Oscar y yo le decía, ¿quería una moneda? Le decía una moneda, dibújame un dinosaurio. Entonces es que él Ah, empezaba, pero si tomaba en ese un tiempo están papel. haciendo esto, po. Están Sí. haciendo esto, Sí, y dice que se pone a dibujar el dinosaurio. Y era una cosa increíble, me decía, porque daba la impresión que estaba calcando un dibujo, que hubiera algo debajo del papel y no había nada, porque de repente empezaba por una oreja, por la cola, por una pata y lo armaba claro. tal cual como está en la revista. Así dijo, era una cosa, pero No, y te increíble, hacían ¿verdad? unos trabajos de miedo porque resulta que fuera de eso, ellos parece que lo hacían con plasticina, una cosa así, y lo hacían como que fuera real, oye. Entonces yo les vi unos trabajos, pero estaba recién empezando, o sea, imagínate tú en ese Sí, tiempo, pero sí. realmente maravillosos los trabajos que hacían el Félix. El Pérez lo hacía, pero muy bien en su trabajo de dinosaurio y todo eso, y Sí. se dedicaron exclusivamente a investigar y a hacer un montón de cosas, pero todo, y le resultó el proyecto que tenían, le Sí. resultó, porque desconocían todos esos monos. A mí no me gustan esos monos antiguos, sí, esa cuestión de dinosaurio y cosas así. Creo que los niños se asustan por esa cuestión. Sí. A ver, me pregunta acá,
Sí, Sergio dice que sí, tengo entre mi colección el libro de francés básico que ilustró Temo Lobos. Era como leer un cucalón en francés. No, ese no lo tuve. El que sí tuve fue uno que era Monsieur Lafitte, que se lo dibujaba el Jimmy Scott. Porque ese me acuerdo que nos hicieron leer a nosotros, o sea, lo teníamos de texto obligatorio en el colegio. Ese lo tuve, que fueron como dos, si no me equivoco. Y Es ahora. un gran dibujante también, por un Jimmy Sí, Scott, po. Yo me un enteré gran hace dibujante. poco. Mira, imagínate los años que yo estudié. Mira. Ahora me voy a enterar que esos dibujos eran de Jimmy Scott, po. Sí. Imagínate, claro. Sí, po. Y ahora se Sí. me está ocurriendo otra cosa, No se me está sé. ocurriendo, por ejemplo, cuando estaba dibujando yo, o sea, le pasaba a tinta yo los monos de ¿cuánto se llama? De Lucas. El que Correcto. hacía, como dijera, hacíamos nosotros la sonrisa con Lucas en el Canal Sí. 7. Sí. Y como dijera, yo jamás pensé, me saludó al lado y todo, y era Lucas. Me quedé casi asombrado porque Sí. era alto el tipo, Sí, era grandote. un italiano. Sí, era grande. Sí. Y como dijera, me dijo, muy bueno, eso, y hazlo así de esta forma, me decía, me tomaba el pincel, hazlo de esta forma, esto achurado de sombra. Ya, pues le Correcto. dije yo, eso mismo lo voy a hacer. Sí. Lo que me dio gusto de que me dijeras de que te haya apreciado más o menos el trabajo que estabas haciendo. Eso es lo que me gustó. ¿Sabes? Sí. Porque él quería saber más o menos quién era el que le pasaba tinta, porque estaba súper, como dijera, admirado por el asunto que le había hecho yo, porque yo le imité exactamente igual, pues. Claro, claro que ensayaba primero con una hoja, ensayaba. Sí. Pero yo lo hacía con plumilla y lo acetato, imagínate. Sí, pues era otra cosa. Hoy, Era una cuestión complicadísima porque resulta que a veces la tinta se te chupaba y se te enroscaba la tinta, pues no correcto, pasaba. correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese tiempo a la tinta le echaba drive. Esa cuestión para lavar la ropa, esa ¿Ya? cuestión le echaba yo, pues, porque resulta que casi siempre se cortaba y con eso no se corta. Entonces, tú lo vas ahí y queda súper bueno en la tinta. Bueno, sí, porque cuando yo estuve siendo animadores, ahí ya se fotocopiaban y los acetatos, el Y papel se fotocopiaba simplemente, pum, en acetato y tenía la claro, animación lista. Te ahorraba un paso. Sí, pero qué acá es lo lo que dices. pasaba, Sí. pero qué es lo que pasaba que ay, se me fue la onda el como dijera Álvaro Arce me decía, tienes que, como dijera, usar las manos, no hay que usar unos guantes Sí. blancos, y Sí. le cortaba los dedos más o menos para traerlo. Y a mí nunca me gustó esa cuestión, po. Le encontraba que están aprisionadas las manos, no tienen libertad. Sí, bueno, así Entonces lo dije yo, hacían en no, Estados a Unidos. mí Si no uno me mira den con esa los. cuestión. A Sí. mí no me vengan con esas cosas, dije yo, ya, chao. Sí, si Entonces uno yo mira llegué. los documentales de Disney, que efectivamente utilizaban guantes blancos para trabajar. Sí. Claro, pero yo lo hacía con un papel, Con un con el papel, papel, con sí. tijeras de otro papel, lo dibujaba encima y listo, y dibujaba. Correcto. Y, Sí, pero mira. no, nunca. Nunca me puse los guantes porque Ya. yo encontraba que me dijera que te va a presionar las manos y que era imposible. A mí me era imposible hacer el trazo. Sí, o Entonces sea yo que dije no. Y a sí. mí me toleraron eso y dijo, ya, hazlo como quieras. De más. Sí, Sergio dice que él tuvo el libro de Temo Lobos, el que había hecho en francés, pero dice que lo tuvo y se lo robaron. Y es muy difícil encontrar ese libro en francés de Temo. Así que, Hemos pucha. luego hecho unos trabajos, pero espectacular. Si yo cuando yo trabajé también con Temo Lobo, trabajé en una serie que estaban haciendo de uno, bueno, uno que andaban debajo del agua, ¿te acuerdas? Ah, los snorkel. No, que tenía un tubito así en la Sí, cabeza, así, ¿ah? sí, sí. Eso me dijo, hazlo tú, pero déjamelo ojito a mí. Ya. Porque que no le pasara tinta a los ojos, él lo hacía a los ojos, a él le encantaba el ojo al tema luego, porque decía a Sí. los ojos azules, no, porque era la característica de él, entonces lo hacía Correcto. a los ojos. Bueno, Temo, yo me Esa acuerdo fue que la. los snorkel y hizo los pitufos también. También, pues, también lo hizo él, pero ahí yo no me metí porque me metí en el otro cuento, Claro. porque ahí está como trazado de trabajo y ya en que y le faltaba tiempo más o menos para salir
a Flutter. Pues. Claro, y también Así Oscar que. Vega también dibujó varios también, varios Sí, Pitufo y pues sí, varios, Oscar claro. Vega era como dijera, era el junta con Temo, pues. En eso, sí. Acá dice que Pero. aún tiene algunos snorkel y algunos Pitufo cuadernos, así que. Sí. Sí, 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 sí. Mira, eran. me hiciste acordar que ahora que tú dices que te topaste con Lucas cuando tú estabas trabajando. Yo estaba estudiando, me acuerdo. ¿Cuál son? Lo que hoy en día es diseño gráfico. Yo estaba estudiando en ese entonces que era dibujo artístico publicitario. Y yo había trazado el instituto, y iba por bandera donde está el Banco Estado. ¿Pero te acuerdas? Por bandera, por el interior hay un pasaje del mismo Banco Estado que uno sale hacia la Alameda. Ya. Yo vengo soplado, porque atrasado, vengo corriendo y choco con alguien. El único que vuela en dibujo por todos lados. Chupa, Y era Luca. mira. Fue la única vez que me topé con Luca y era muy cómico porque quedaron dibujos míos derramados por todos lados, que eran los que yo estaba estudiando, y otros de él. Entonces, realmente, ese es tuyo, este es mío, ese es tuyo, este es mío. Así como Garza, ya. Recogimos. Nos despedimos, no, como que nos dio risa, digo yo, la situación. Nos despedimos y cada uno para su lado. Esa fue la única vez que yo tuve contacto con Lucas. Nunca más lo volví a ver. Sí. Buena cosa. Sí. Oye, ¿qué opinas de la historieta actual, de los chicos nuevos? Hay varios chiquillos, como dijera, que están, están súper bien, súper bien. La historia más o menos también es compleja, sí, porque no se entiende realmente que para dónde va. Pero porque como que le falta un poco de como dijera, de vivencia, no sé. Pues. Porque los dibujos lo encuentro espectacular lo que hacen los chiquillos ahora. Sí. Sergio me Pero pregunta si me quedé con algún original de Lucas. Me hubiera encantado, oye. Me hubiera encantado. Sí, pero bueno. Así que, sí, hay unas cosas bien buenas de los chiquillos, estimado. Así. sí, no, no. Los chiquillos, como dijera, hay varios chicos que vale la pena sacarle el jugo. Sí, Sacarle el así jugo, pero como que le falta un poco la parte de guión. que. Correcto. Es verdad. Sí, chiquillos, recuerden que ya está el número 100 de LDP Magazine en nuestra plataforma ldpmagazine.cl. Aquí encontrarán nuestra revista virtual con 150 páginas totalmente a color. Este número, como ya les hemos comentado otras veces, está totalmente envuelto en el trabajo del equipo de LDP. Los Voy y vuelvo. originales, los antiguos, los nuevos y los que van a venir. Es un homenaje y un agradecimiento a toda la gente que ha estado con nosotros durante todo este tiempo. Y también hacemos una pequeña parada en cada uno de estos actores que han estado con nosotros, que han estado motivando para escribir y salir cada día más adelante en este tipo de actividades. Así que ya lo saben, este número especial de LDP ya está disponible para que ustedes vean y comprendan el trabajo que hemos hecho durante 12 largos años y totalmente por el amor a las artes, a la cultura en los que nos mueve y en los que nos llena de gozo. Así que esto es parte de todo este trabajo. Si alguien se nos quedó afuera, mil, mil, mil perdones porque ha pasado mucha, mucha gente, mucha agua bajo el puente de lo que es LDP Magazine. Así que ya están con este número donde revisamos desde nuestras revistas, nuestros programas, nuestros triunfos, nuestros fracasos y que las veces que nos hemos levantado una y otra vez para seguir adelante. Así que ya lo saben, el número 100 de LDP Magazine ya lo encuentra en nuestro sitio web. Así que eso. ¿Qué más les vamos a comentar, chiquillos? Esperen un poquitito, porque recuerden que tenemos concurso y como concurso para que ustedes se ganen un libro de nuestra amiga Alicia Phoenix. Entonces, para eso, simplemente, amigos míos, acá está el libro.
una vida encantadora del Fénix, simplemente tienes que compartir este aviso que está en nuestras redes sociales. Sigue nuestro canal de YouTube LDP Magazine y ve el conversatorio escritoras chilenas de ciencia ficción, y responde la siguiente pregunta: ¿cuáles son las escritoras que aparecen en este conversatorio? Anótalo y manda tu respuesta a nuestro correo electrónico ldpenvivo@gmail.com. Así que ya lo saben, ahí ya estamos con nuestros concursos, y participa porque es muy bueno este libro. Tuve la oportunidad de estarlo hojeando, por lo menos. Y recuerda, AE Barbería de nuestro amigo Ángel Esquerra, especialidad TEA y tercera edad. Ángel va directamente a tu casa a atenderte. Para eso, previa cita al +569 79 38 23 77, y lo puedes seguir a través de su Instagram, AE Barbería. Y si tú no quieres que Ángel te visite en tu casa, no hay ningún problema. Concentra una cita en su local comercial al +569 79 38 23 77. Así que ya lo saben, Ángel Esquerra está para atenderte. Así que eso, querido amigo mío, proyectos, ¿qué es lo que tiene en este minuto en cabeza o en carpeta que quiere hacer? Tengo en mente hacer cosas para niños, hacer cosas. El don que me dieron, que lo que me gusta harto, es la fantasía. Entonces, la fantasía, por ejemplo, impregnar todo lo que es que fue en ese tiempo el marigold, de la carroza, el carruaje, de los reyes, cosas así. Cosa que a mí no me gusta mucho los reyes, pero esa cosa más o menos de como te dijeras, de fantasía. Eso me gustaría. Los niños han cambiado un poco actualmente. Porque yo me acuerdo que Jorge Delano me llevó a mí para que ver la posibilidad de hacer algunas cosas para la revista Plop. Y me acuerdo que me pasaron un par de Plop y yo los miré y les dije inmediatamente: esta revista como que no pega ni junta con la actitud que tienen los niños hoy en día. Tienen otra mentalidad, ya no podemos hacer la historia que eran para niños de los años 70 si estamos ya en los 90. Les cayó como si me hubieran puesto una G en el trasero, y me desafiaron que le hiciera una historia nueva, alguna cosa, y nos pusimos de acuerdo con Jorge Delano. Jorge lo iba a dibujar. Y escribimos la historia y todo el cuento, les gustó, Jorge se iba a poner a trabajar, y al par de números después la revista murió, ya ahí quedó como en el limbo. Entonces, de repente hay que revisar también cuáles son las tendencias de los niños de hoy en día para estar más o menos al día con lo que uno les puede ofrecer. Mira, en este momento está medio complicada la cosa, porque resulta que ellos ahora en este momento tienen juego, tú ves, como dijera, a cada rato juego relacionado con cosas virtuales, hacen piruetas en la pantalla, y como dijera, y agarran una pelota, la tiran para allá, la tiran para acá, entonces a veces la pelota se le da por otro lado, qué sé yo, y esas son las cosas virtuales que tienen ahora en este momento. Entonces, es difícil más o menos llegar a una cuestión que tú querías desarrollar, así como de historieta. Pero sí, como dijera, el dibujo animado, sí. En el dibujo animado se puede llegar más, porque la historieta no la veo yo como que vaya a seguir. Porque ya, mira, el condorito ya más o menos está de capa caída, ya más o menos ya está muriendo, ya está cuestión. Sí, tagónico ya. Tagónico. El barrabase también está lo mismo, ¿sabes? Sí. Se están repitiendo muchas cosas antiguas y cosas antiguas que ya no corren. Están, como dije, invocando como el año 56, una época que ya pasó ya. Sí. Imagínate, empezar a recordar cosas así, oye, la cultura añeja, te dicen al tiro los cabros. Correcto, cambio, no existe. Como están los cabros hoy en día. Sí. Claro, en cambio, un cabro chico le ponía una cuestión de juego para entretenerse, hasta esa cuestión de los... ¿De cuánto era el mantuvo? ¿Los juegos mantuvo cuáles eran?
Teníamos, uf, me acuerdo que antes jugaba trompo, luche, lo básico. Después vinieron, Y después la más moderno, pulida. el Pac-Man, videojuegos. Hoy día tenemos consola, también tenemos hoy en día juegos en línea. Entonces, como que ha evolucionado la cosa. Yo creo que por ahí va la cosa. Sí, pero bueno. Por ahí va la cosa. Ya, sí, ya, amigo Yo creo mío, que... yo. Llevamos 2 horas de conversación, está muy entretenido. Vamos a tener que dejarla para una segunda patita para que sigamos conversando. Así que un abrazote enorme a la Gracias, distancia, mi gracias. amigo. Un gusto que nos Gracias, conocimos gracias. tantos A años. todos, a todos los que nos siguieron, a todos, gracias a todos por la recepción de todo lo que hemos hecho durante una vida, más o menos, para entretener a la gente, para más o menos saborear más o menos lo que hemos hecho durante años, años, estuvimos entreteniendo mientras que no había televisión, no había, Correcto. ¿cuánto se llama? Internet, toda esa onda. Ahora Sí. cambió el chip, cambió totalmente el chip, entonces por ahí hay que ir, Correcto. porque si no, no vamos a tener pego. Sí, pues los chistes. La inteligencia artificial también está atacando también por ahí. Está Ahí está atacando por todos mandando lados. Sergio saludos, te está saludando. Así que Ya, muchas gracias. Muchas ya. gracias a todos y pucha, que, algo se me va a ocurrir por ahí. Algo. Más de algo va a aparecer por ahí. Ya, amigos, esto fue Mundo Viñeta, más allá del manga de los superhéroes, que vuelve la próxima semana con muchos más autores nacionales e internacionales y obras para hablar de todo un poco de este mundillo. Esperemos que nuestra querida Josie ya esté mucho mejor de lo que está. Ah, pero después se nos viene la semana 18era, así que no creo que estemos aquí con Chichicacho con programa, así que yo creo que ya nos volvemos hasta el próximo mes. Ya, mi amigo, se me cuidan. Un abrazo. Se me cuidan. Un Esto abrazo fue Mundo a Viñeta. todos. Y mañana estamos Felicidades a todos. con Gracias. Cata Lo Choff pasen bien, hablando chiquillos. sobre Este 18 que lo la pasen fuente de la bien. fuente. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao.